y por supuesto a nuestros directores, directores y funcionarios que nos acompañan en este día. Vamos a pedir acuerdo para adelantar un punto que tenemos muchas personas mayores acompañándonos hoy. 443. Por el... 443. No. Sí. Porque es el último punto. Entonces ese punto seguramente va a llegar como a la una de la tarde. Entonces me imagino que tienen otras cosas que hacer. Entonces pido acuerdo para adelantar el punto. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la aprobación de acta anterior. Buenos días a todas y todos. En aprobación de acta anteriores tenemos la sesión ordinaria número 110, celebrada el día 10 de julio recién pasado. Entonces, en aprobación de acta anterior, concejal Alexander Arancibia ausente, concejala Lorena Ayala. Gracias. Concejal Juan Pablo Muñoz. Gracias. Concejala Daniela Cuevas. Gracias. Concejala María Indo. Muy buenos días a todas y todos, dirigentes, vecinos, vecinas, amigos. Apruebo. Gracias. Concejal Nicolás Quirós, ausente. Concejal Gonzalo López. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Qué bueno verlas y verlos acá en este espacio que se van a discutir temas importantes en el Consejo de hoy. También saludar a los vecinos y vecinas que nos siguen en las distintas plataformas virtuales. Sí, apruebo. Gracias. Concejal Miguel Estudillo, ausente. Alcaldesa. Apruebo. Gracias. Vamos a la correspondencia. Es correspondencia o a lectura a la respuesta que han preparado las direcciones a las consultas efectuadas por los señores concejalas y concejales. En primer lugar, solicitó la concejala Alexandra Arancibia un oficio de la Dirección de Desarrollo Social, número 876, que da cuenta de las gestiones realizadas para ayuda social a vecinas de la comuna. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Social, número 952, que entrega información respecto a 19 familias beneficiadas con aporte entregado por Frente de Mal Tiempo. A solicitud a concejala Lorena Ayala, un oficio de la Dirección de Gestión de las Personas, número 486, que entrega información relacionada con denuncias de acoso. Un oficio de la Dirección de Aseo y Ornato, el número 391, que se refiere a la tala de palmera ubicada en Pasaje San Antonio. Esta fue realizada por los mismos vecinos. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Social, número 951, que entrega información respecto a 19 familias beneficiadas con aporte entregado por el Frente de Mal Tiempo. Un oficio de Administración Municipal número 173, que informa que existen recursos pendientes respecto a problemática de robo de camión, por lo que no se puede entregar mayor información. A solicitud del concejal Juan Pablo Muñoz, un oficio de la Dirección de Obras Municipales número 696, que entrega información respecto a proyecto habitacional La Reserva. Y un oficio de la Dirección de Aseo y Ornato número 398, que informa que se evaluó la tala de árbol ubicada en calle Las Violetas con Socoroma y se derivó a la Dirección de Operaciones para su ejecución. A su título, la concejala Daniela Cuevas, un oficio de la Dirección de Desarrollo Comunitario número 1533, que da cuenta de la labor educativa realizada a vecino que instala tubo con base de cemento fuera de su casa en Pasaje Mar Egeo Norte. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Social, número 895, que informa respecto a gestiones en orientación realizada a vecinos que tienen problemas con el techo de sus viviendas. Un oficio de la Dirección de Operación y Protección Civil, número 1041, que informa sobre poda de palmera ubicada en Camino del Cerro 1500, que esta fue realizada el día 10 de julio. Un oficio de la Dirección de Tránsito, número 1314, que informa que se realizó revisión de semáforos ubicados en la intersección de calle Carampangue con calle Humberto Caro. Se encuentra en funcionamiento en óptimas condiciones. Un oficio de la Dirección de Aseo y Ornato número 407, que autoriza tala de árbol ubicado en Volcán Lastarria 430, y esta se derivó a la Dirección de Operaciones para su realización. Un oficio de la Dirección de Desarrollo Social número 974, que da cuenta de las gestiones realizadas
respecto a revisión de personas en situación de calle ubicada en la Plaza Volcán Licancabur. Un oficio de la Dirección de Operaciones y Protección Civil número 1047, que informa que a mediados de agosto se realizará rebaje de tronco de árbol que posteriormente cubrir con hormigón y generar una circulación fluida. A solicitud del concejal Nicolás Quirós, oficio de la Dirección de Desarrollo Social números 855, 875 y 953, que da cuenta de las gestiones realizadas para ayuda social a vecinas de la comuna. También oficio de la Dirección de Operación y Protección Civil número 1025, que informa sobre el retiro de microbuses rurales ubicado en la calle Antonio Mata con pasaje Esteli Rumaco y en calle Arturo Prat a la altura de 281. Esto fue realizado el día 9 de julio. Oficio de la Dirección de Asesoría Ornato número 393, que informa de podas en la Villa de la Foresta. Estas serán consideradas a partir de la última semana de julio y en el mes de agosto. Oficio de Dirección de Renta número 919, que remite información respecto a patentes de ferias. Oficio de la Secretaría Comunal de Planificación número 789, informa respecto a instalación de luminarias en esquina de Estero Lumaco con Avenida Manuel Antonio Mata. Se informa que si lo instruye la primera autoridad, se evaluará la propuesta. Oficio de la Dirección de Desarrollo Social número 954, que entrega información respecto a entrega de certificado de recepción de obras de condominio social ubicado en calle Arturo Prat. Oficio de la Dirección de Operación y Protección Civil número 1067 y 1076, que informa que se realizó retiro de microbasural ubicado en calle Arturo Prat con calle Doctor René Ancieta en Avenida Las Torres, con Avenida Las Torres. Oficio de la Dirección de Operación y Protección Civil número 1073, informa respecto a reparación de tapa de alcantarillado ubicada en esquina de calle Camilo Mori con Avenida Lo Cruzal. Se informa que Aguas Andinas realizó los trabajos requeridos. Oficio de la Dirección de Operación y Protección Civil número 1074, informa respecto a reparación de alcantarillado ubicado en calle Luis Torterolo en Villa Los Ulmos. Oficio de la Dirección de Control número 697, que entregue información respecto a licitación, suministro de premios y reconocimientos. Y por último, oficio de la Dirección de Obras Municipales, que informa sobre estado de recepción definitiva del conjunto habitacional Arturo Prat. Eso es todo cuanto tengo de correspondencia, alcaldesa. Muchas gracias, señor Budini. Saludamos a la Unión Comunal de Mujeres, que también hoy está presente. Muchas gracias por su presencia. Y la parte de la Unión Comunal de las Personas Mayores también está acá. Bien, vamos con cuentas. En cuentas tenemos dos informes que entregar. El primero es sobre las contrataciones y adjudicaciones realizadas recientemente. En primer lugar, tenemos la contratación directa de un curso denominado Diploma en Gestión del Juzgado de Policía Local, con el oferente de capacitación Norte-Sur Limitada por un monto de 2.400.000 pesos exentos de IVA. También tenemos la adjudicación de licitación pública denominada Adquisición de Polar Institucional para el Departamento de Salud, con el oferente comercial e industrial Dago White y Trad S.P.A. por un monto de 26.016.375 pesos. También tenemos la adjudicación de la licitación pública denominada Servicio de Provisión e Instalación de Tabiquería y Vidriería para Nuevas Oficinas de la OMIL de la Municipalidad de Quilicura, con el oferente Cristaltec S.P.A. por un monto de 9.711.293 pesos IVA incluido. También tenemos que se adjudicó la licitación pública denominada Adquisición de Materiales, Repuestos, Accesorios, Herramientas y Útiles para la Dirección de Operaciones y Protección Civil, nuevo llamado, con el oferente Inversiones Vialpa Limitada, por un monto de 9.223.452 pesos IVA incluido. También se adjudicó la licitación pública denominada Adquisición de Uniformes para Funcionarias y Funcionarios Auxiliares de Servicios con funciones de informantes del Departamento de Salud, nuevo llamado, con el oferente comercial y textil Lamas S.P.A. por un monto de 11.704.840 pesos IVA incluido. También se adjudicó la licitación pública denominada Remodelación de Oficina y Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Quilicura, con el oferente B. Randa Construcciones S.P.A.
por un monto de 26.999.064 pesos IVA incluido. También se adjudicó la licitación pública denominada adquisición e instalación de refrigeradores clínicos con el oferente importadora y distribuidora Arquimet Limitada por un monto de 83.405.910 pesos IVA incluido. También se adjudicó la licitación pública denominada adquisición de calzado de seguridad con el oferente Suministros Nacionales S.P.A. por un monto de 34.687.905 pesos IVA incluido. También se adjudicó la licitación pública denominada adquisición de materiales para reparación de canales de aguas lluvias del Complejo Educacional José Miguel Carrera, con el oferente Centro Comercial Vicuña Maquena Limitada por un monto de 18.001.101 pesos IVA incluido. Se adjudicó la licitación pública denominada Servicio Integral de Producción de Eventos para Actividades con Personas Mayores, con el oferente Centro de Convenciones Santiago S.A. por un monto de 96 millones de pesos IVA incluido. Y por último, se adjudicó la licitación pública denominada Adquisición de Ropa de Trabajo para Personal del Cementerio Municipal con el oferente Magali Alejandra Lema Crespo por un monto de 1.396.484 pesos IVA incluido. Y también en cuenta, alcaldesa, debo dar informe del oficio de Dirección de Obras Municipales, el número 708, que da cumplimiento a lo expuesto en el artículo 116, párrafo 9 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y lo señalado en el artículo 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre la nómina de permisos de construcción y resoluciones emitidas por la Dirección de Obras Municipales en el periodo comprendido entre el mes de abril a junio de 2024. Esta nómina se hizo llegar a los concejales, ¿ya?, dando cumplimiento así a la ley. Y eso es todo cuanto tengo en cuenta, alcaldesa. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tabla. Licitación pública denominada Construcción, Centro Comunitario y Remodelación de Área Verde y Equipamiento Deportivo Villa Los Esteros. ID 2483-193-LR24. Alcaldesa, este tema fue visto en Comisión de Hacienda, presidida por la concejala Alexandra Arancibia. No sé si la concejala, de acuerdo al reglamento, quiere hacer uso de la palabra. Hola. Hola a todos. Muchas gracias. De enviar la acta de la reunión y todo eso. Y fueron enviadas. Así que ahí nos presenten y nos detallen el proyecto. Buenos días, alcaldesa, concejales y concejales, y al público que nos acompaña en la sala. Es importante destacar, además de vamos a revisar en detalle el proyecto, destacar la importancia que tiene para esta gestión una intervención en una villa importante de la comuna. La Villa Los Esteros tiene un poquito menos de 1.100 viviendas, cerca de 8.000 habitantes, y además es una zona ubicada en el centro de la comuna que tiene una importancia estratégica porque convergen en ella dos avenidas principales como es San Enrique y Mata. Por lo tanto, en virtud de esa importancia que tiene la villa y su ubicación en el territorio comunal, es que la gestión nos encargó de diseñar un proyecto que mejorara considerablemente un área de equipamiento y área verde que está justo en la esquina de estas dos avenidas, que considera una intervención importante desde el punto de vista del presupuesto, pero también de la solución urbanística. Nos referimos a la construcción de dos centros comunitarios. Este es bastante innovador desde el punto de vista de la planificación urbana. Son dos edificios hermanos, espejos, que van a poder generar espacios para la participación y el asociacionismo de la comunidad. Uno para las personas mayores y otro edificio para la participación de organizaciones sociales del entorno y del sector. Además, el proyecto considera la habilitación de las áreas verdes que están en el lugar
para la práctica deportiva, porque incluye plazas de calistenia y también un mejoramiento completo de todo en la plataforma de los árboles y de los arbustos del sector, incorporando además riego tecnificado. Este proyecto en el área que corresponde a Área Verde se considera también la instalación de 24 postes peatonales de iluminación LED de última generación. Y finalmente también el proyecto interviene las dos multicanchas existentes en el lugar, que se reponen completamente ambas. Se incluyen también 8 postes con 2 luminarias LED para la iluminación nocturna de las multicanchas. Y estas multicanchas, además de remodelarlas completamente, también van a permitir constituir juntas un espacio para la práctica del patinaje, la superficie de hormigón pulido. Lo que en el fondo quiero decir es que es una intervención integral de 850 millones de pesos de presupuesto completamente municipal para poder mejorar entonces el espacio de la participación de la comunidad con las dos, con los dos centros comunitarios, la intervención completa del área verde y además el mejoramiento de las multicanchas. Y finalmente, antes de dar el paso al arquitecto que va a presentar el proyecto, es importante indicar que junto con esta intervención, el municipio postuló a fondos regionales un proyecto de pavimentación de veredas, que se van a unir porque van a mejorar las veredas de Mata y de San Enrique, que como sabemos, sobre todo las personas que están aquí, fueron construidas el año 2002, es decir, hace 22 años que no se interviene en ese sector. Por lo tanto, también es un proyecto que mejora un eje de la gestión que tiene que ver con la justicia territorial. Así que le doy el paso, alcaldesa, a nuestra arquitecta Cristina Urán. Hola, buenos días, alcaldesa, concejales y concejala, y a la comunidad presente. Bueno, les voy a presentar el proyecto Construcción Centro Comunitario y Remodelación Área Verde y Equipamiento Deportivo Villa Los Esteros. Este proyecto fue desarrollado por la Secretaría Comunal de Planificación con un equipo multidisciplinario que participó de este proyecto, entre ellos ingeniero geomensor, ingeniero eléctrico, arquitectos, constructores, entre otros. Bueno, como se puede observar en la imagen, el proyecto se emplaza en Villa Los Esteros. La ubicación exacta es Estero Pichache, número 35, Villa Los Esteros. El centro comunitario propuesto está con permiso de edificación aprobado según resolución DOM número 151 del 6 de mayo del 2024. Fuente de financiamiento es 100% municipal. El presupuesto máximo disponible es de 850 millones de pesos. El presupuesto ofertado es de 849.996.447 pesos, IVA incluido. Y el plazo de ejecución informado en las bases administrativas era de un rango no menor a 180 días ni superior a 240 días. El plazo ofertado por el oferente es de 180 días corridos. Bueno, y las imágenes que se pueden ver a continuación, esta es la zona del área donde vamos a intervenir con la construcción del centro comunitario. En la siguiente imagen se puede observar el área verde existente hoy y en la siguiente se puede observar la situación actual de las multicanchas, de las dos multicanchas que hoy existen. Bueno, en relación al estado de toda esta, infraestructura, el día de hoy se encuentra con muchos desperfectos en el área deportiva, las redes no están en buen estado, la superficie deportiva, si bien tiene mucho uso el día de hoy, requiere de un mejoramiento total y, bueno, en el área también de la construcción de la sede, hoy día no existe una sede, ya que lamentablemente hace un tiempo atrás esta fue vandalizada y se tuvo que demoler. Siguiente, por favor. Ya, el proyecto, como comentó mi director, tiene tres ejes principales. El primero es la construcción de un centro comunitario, que como ya mencionó, son dos espacios gemelos, la remodelación del área verde y, tercero, la reconstrucción del equipamiento deportivo. Bueno, ahí se puede observar los números, cuál es la zona a intervenir según lo que acabo de mencionar. Siguiente, por favor. Les voy a especificar punto por punto cuál es la intervención. El primero que vamos a partir es la construcción del centro comunitario, que se puede ahí visualizar en color morado.
que incorpora un centro del adulto mayor y un centro para organizaciones sociales y comunitarias. Estas dos construcciones tienen una superficie de proyectada de construcción de 166,74 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede observar una isométrica del proyecto, viendo la propuesta de arquitectura desde arriba, en donde se observa que ambos centros comunitarios son gemelos, y cada espacio tiene una cocina, una bodega, una oficina, un baño universal, una sala multiuso y la plataforma, y comparten una plataforma exterior y un acceso independiente y un acceso compartido desde el cierre perimetral. Bueno, aquí se puede observar la imagen de fachada de este centro comunitario. Entonces, se puede observar que el centro tiene su propio cierre perimetral con una altura de 2 metros de altura. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede observar que se propone una accesibilidad universal en todo su conjunto. La materialidad es de estructura metálica de metalcón. Los recorridos exteriores son de hormigón pulido. Siguiente imagen, por favor. Interiormente se muestra que los pavimentos son de porcelanato. Las ventanas tienen en un 100% protecciones. Siguiente imagen, por favor. Y además, todas las puertas proyectadas son de estructura metálica. Bueno, también es importante igual mencionar que esta propuesta de arquitectura fue conversada con todas las organizaciones, se le presentó la propuesta, se consideró sus requerimientos, por lo mismo esta es la propuesta que nosotros desarrollamos. El punto número 2 de la intervención global es la remodelación del área verde. Ahí en la imagen se puede observar la zona en verde, que es la intervención propuesta. Nosotros proponemos un área de juego infantiles y calistenia, circulaciones accesibles, nuevas especies de bajo requerimiento hídrico, riego tecnificado y iluminación LED. La superficie de área verde propuesta es de 3.065 metros cuadrados. Bueno, a continuación se especifica punto por punto cuáles son las áreas de juego infantiles y calistenia que estamos proponiendo. En la letra número A se informa el área de calistenia, el usuario objetivo es jóvenes y adultos, y ahí se puede observar una imagen objetivo del equipamiento que estamos proponiendo. En la letra número B, juego de cuerdas, columpios inclusivos y juegos sensoriales, usuario objetivo de 9 a 12 años de edad. También una imagen objetivo del equipamiento. Letra número C, se informa juegos infantiles modulares con un usuario objetivo de 7 a 9 años de edad. Y la letra D, juegos infantiles, usuario objetivo de 3 a 6 años de edad, primera infancia. En la siguiente imagen se especifica la zonificación de área verde de la propuesta. En el punto número 1 se propone una zona de contemplación del área deportiva en donde hay equipamiento urbano para observar el juego que esté ocurriendo en ese momento. El área verde 2 y 3, una zona de permanencia y relajo. Por lo mismo, ahí se propone un paisajismo en donde uno pueda estar y pisar esa zona. La propuesta de área verde número 4, una zona de contemplación al recorrer, donde se propone una especie de baja necesidad hídrica con flores. Y en el área 5 se propone una zona de permanencia y relajo. En las siguientes imágenes se puede observar una imagen y objetivo de cómo es la propuesta de intervención. Las especies se mantienen en su mayoría las especies arbóreas. Se proponen diferentes materialidades de revestimiento, piso caucho, maicillo, bolones. Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí se puede observar en particular, nosotros estamos proponiendo circulaciones interiores. Son circulaciones muy anchas, de 2,5 metros de ancho. Y el objetivo de estas circulaciones es que los vecinos de la villa puedan cruzar por ahí, porque según las reuniones que nosotros tuvimos con ellos, ellos cruzan por la plaza hoy en día para poder llegar a las diferentes avenidas y calles. Entonces, se propone estas circulaciones accesibles, que crucen toda la intervención y que ellos puedan recorrerlo todos los días. Siguiente imagen.
Bueno, en esta imagen se puede observar la valla peatonal propuesta que enmarca todas las zonas de juego infantiles para que los niños que estén jugando en Centurión estén seguros. Siguiente. Ya. Se está proponiendo diferentes especies arbóreas, especies arbustivas, cubresuelos y herbáceas. Bueno, que son ahí se puede ver un poco de las imágenes de cada intervención. Siguiente. Además, se está proponiendo en la mayoría de los espacios de juego infantiles la incorporación de velas sombra, incorporación de escaños, bancas, basureros, segregadores. En particular, hay segregadores en zonas específicas porque sabemos que tenemos algún tipo de conflicto con los vehículos cuando se instala el PERSA. Entonces, estamos ubicando segregadores en particular para que los vehículos no puedan ingresar al área. Bueno, además de señalética en el sector. Siguiente. Ya, llegando al punto número 3, que es la reconstrucción del equipamiento deportivo, nosotros proponemos 3 ítems. Reconstrucción de 2 multicanchas, el espacio deportivo mutable, que tiene funcionalidad para fútbol, básquetbol, voleibol y patinaje. Y el número 3, iluminación LED. Son 8 postes de 2 luminarias cada uno. Esta superficie de intervención es de 1.358 metros cuadrados. Siguiente. ¿Qué quiere decir con espacio mutable? Nosotros nos dimos cuenta que en la comuna hay diferentes requerimientos deportivos, no solo fútbol, básquetbol, voleibol. Entonces quisimos proponer este espacio mutable que tiene la capacidad de poder abrir estas 2 multicanchas y convertirse en una. Se propone arcos móviles, los aros de básquet están su estructura principal fuera de la cancha. Se propone también, siguiente imagen por favor, en el cierre perimetral está incorporado un pasamanos en todo su contorno, que es para que él cuando esté haciendo uso los chicos de patinaje puedan apoyarse en el sector. Además, en el eje central de la cancha, de estas 2 canchas, se propone un pasillo, que este pasillo es a través de una malla divisoria móvil. Y en la propuesta de diseño de esta área deportiva propone 4 accesos y bueno, y además el cierre perimetral está compuesto por el primer nivel de perfilería metálica y el tercer y segundo nivel de malla bizcocho. Siguiente imagen. Ya, como mencionó mi director, hoy día se inician obras del proyecto de mejoramiento de veredas en Avenida Manuel Antonio Mata y Calle San Enrique. Este proyecto se trabajó en conjunto. Nosotros trabajamos originalmente en este proyecto de intervención global y cruzamos el proyecto con la presentación del proyecto de FRIL del año pasado y el día de hoy se van a iniciar las obras de este sector. La intervención de las veredas se puede observar en la imagen y tiene una extensión de 548 metros lineales. Siguiente imagen. Aquí se puede observar un poco cómo es la situación actual de las veredas, que es la que vamos a intervenir desde el día de hoy. Es importante mencionar que trabajamos este proyecto global pensando en la accesibilidad universal de los vecinos, deportiva, social y área verde. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Pasamos la propuesta? Por favor. Buenos días, alcaldesa. Buenos días a todos y todas. Vamos a revisar la propuesta de adjudicación para este proyecto. Como decía mis compañeros, este proyecto se financia con presupuesto de la Municipalidad de Quilicura, 850 millones de pesos es el presupuesto y participaron en la comisión evaluadora Claudia González, José Larenas, Francisco Ojeda, Nadia Silva y Eleodoro Veloso. Siguiente, por favor. En la apertura digital tenemos que se presentaron 4 oferentes, Lexa Construcciones, Maestranza y Montajes Industriales, Profexa S.P.A., Metal Luz Limitada y Constructora Sanar S.P.A. Las 4 ofertas están hábiles en el portal, sin embargo, 3 de ellas son rechazadas. La primera
es maestranza y montajes industriales Perfecta S.P.A., puesto que no presenta la garantía de seriedad de la oferta en las condiciones exigidas por las bases que se establecían en nuestras bases administrativas. Metalluz Limitada no presenta itemizado el proyecto y Constructora Sanar no presenta la oferta. Siguiente. ¿Qué se evaluó en esta licitación? En primer lugar, con un 45% la oferta económica, luego la experiencia del oferente subdividida en varios ítems, después la capacidad económica con un 10%, el plazo de ejecución un 10%, comportamiento contractual anterior y presentación de antecedentes 5% cada uno. Tenemos entonces la evaluación de la empresa Lexa Construcciones. En la oferta económica ellos presentan 849.996.447 pesos, ajustándose entonces al presupuesto, por lo tanto obtiene el 45% de la puntuación. En trabajos similares en construcción de sede o equipamiento, no ha realizado este tipo de construcciones, por lo tanto obtiene un 0%. En cuanto a trabajos similares de construcción y remodelación de parques y áreas verdes, sí ha realizado proyectos sobre los 5.000 metros cuadrados, por lo tanto obtiene el 10%. En cuanto a los años de experiencia, posee más de 5 años de experiencia, obteniendo el 5% de la puntuación. Siguiente. Posee entre 1 o 2 proyectos en nuestra comuna, obteniendo el 1,5% de la puntuación. Tiene proyectos fuera de la comuna, 3 o más al menos acreditan, por lo tanto obtiene el 0% de la puntuación. En cuanto a la capacidad económica, esta es positiva y mayor al 20% del valor total de la oferta, por lo tanto obtiene el 10%. En plazo de ejecución, ellos ofertan 180 días ajustándose a las bases y por tanto obtiene el 10%. En los dos últimos ítems de evaluación, que es comportamiento contractual anterior y presentación de antecedentes, en el primero obtiene un 5%, no presenta anotaciones negativas en el portal, y en presentación de antecedentes obtiene 2,5%, ya que no presentó la totalidad de los antecedentes, pero sí lo hace mediante foro inverso. Tenemos entonces la sumatoria total de esta empresa, un 89% de puntuación del 100%, por lo tanto, se propone a este honorable consejo la adjudicación a la empresa Lexa Construcciones S.P.A. por un monto de 849.996.447 pesos IVA incluido, en un plazo de ejecución de 180 días corridos, alcaldesa. Muchas gracias, directora. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Concejal Juan Pablo Muñoz tiene la palabra. Muchas gracias. En lo particular, lo voy a felicitar y lo voy a aplaudir. En serio. Primero porque es un sector que uno lo vincula, soy de la San Esteban. Los adultos mayores, mi vieja, tiene que caminar hasta el Mañeo, va con las vecinas, le queda lejos. Entonces, esto es un proyecto importante que te vincula. Me disculpe, estoy un poquito quebrado, estoy un poquito resfriado. La San Enrique, Los Esteros, la San Esteban con más de 1.400 departamentos. Y tenemos la historia de que San Enrique y la Villa Los Esteros también ya una vía antigua, entonces tenemos harto adulto mayor. Entonces, esto es algo que verdad a uno lo deja contento, sobre todo el giro de la posición de la sede. Ese giro que hace que Pestero Pichanchén no se convierte solo en un pasillo, sino que al momento este giro lo hace más vinculante hacia la plaza. El hecho de tener que sumar el tema de la plaza de Calisteña, que también es un sector donde antiguamente mucha gente también iba a practicar, instalábamos fierros propios para poder ocupar el espacio. Y pedirle a los vecinos del sector que cuiden, que esto de ejecutarse se logre cuidar, logren hacer partícipes, logren hacer lo suyo y no permitan que de repente hay dirigentes que se quedan con la sede, sobre todo en el sector que es tan conocido en Los Esteros. Hágalo partícipe suyo, hágalo, cuídenlo. Contento también por el trabajo del tema de las veredas, porque el tema de las veredas, donde era antiguo, está destruido por el tema del comercio, se desgasta de otra manera, y lograr también generar algún tipo de división segura que permita que por ejemplo, el perfil de la vereda de Mata
es angosto, o sea, está hecho el año 90, éramos todos más flacos, caíamos dos personas caminando y uno que ahora que es peatón por mata se da cuenta que dos personas juntas apenas caen en la vereda. Entonces, verdad, si quieren hacer ejercicio caminar por mata, se da cuenta que en las veredas caemos dos personas justo, con bolsa no caemos, a ese punto. Entonces, también trae una solución un poco más al tránsito de personas con problemas de movilidad. Entonces, verdaderamente, yo creo que para mí, en lo personal, siendo el sector, para mí esto es súper importante en el sentido de que le da un nuevo plus, un nuevo estatus al sector, debido a que ese sector se entregó en los 90, se entregó y ahí se dejó. Se entregó, se mantiene, pero esto le da un nuevo toque, una nueva vitalidad, que es un sector que ahora es tan transitado, donde circula mucha gente y debe ser una de las canchas dentro de la comuna. Esa cancha debe ser una de las canchas que tiene más actividad física, donde más gente se ve participando día a día. Entonces, el hecho de que es un lugar que verdaderamente se merece el tema, la sede social que hacía falta y el centro adulto mayor que vincula a la gente también ahí, el sector de las vías cercanas, que hace que no tengan que ir tan lejos al Mañío o a Lucila Godoy, donde también se están juntando los adultos mayores para no tener que ir tan lejos al Mañío. Y la verdad, yo en esta pasada lo felicito. Eso. Muchas gracias, concejal. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Concejal Gonzalo López tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, también quiero sumarme a las palabras del colega, compañero concejal. Efectivamente, este es un sector que converge en muchas disciplinas deportivas, también temas sociales y también comercial en el sector. Hacer un llamado a los vecinos y vecinas a cuidar el entorno, a cuidar ese sector, hacer un sentido de pertenencia es muy importante, se está invirtiendo bastante dinero y hay que recalcar solamente con presupuesto municipal, ¿ya? Y la idea es seguir mejorando ese entorno. También quiero aplaudir que en la multicancha se pueda generar ese espacio mutable, que se puedan juntar una multicancha grande, porque aquí efectivamente se practica una disciplina, que aquí está una persona que hace patinaje en carrera, Jennifer Lago, y necesita un espacio grande para poder desarrollar esa disciplina, y es importante también ir avanzando en torno a eso, a ir mejorando nuestros espacios deportivos, y siempre esta consejería va a estar disponible a apoyar a la recuperación y al mejoramiento de estos espacios públicos. Así que aplaudo este proyecto, de verdad que le hace mucho sentido también a una justicia territorial del sector, y también muy contento por los clubes que participan ahí en el sector, de tanto personas mayores como también personas, centro de mujeres y también la junta de vecinos. Muy feliz y seguir apoyando, seguir llevando estos proyectos, y de verdad que es un hito histórico para la comuna llevar estos proyectos adelante. Así que muy feliz, muy contento, y a seguir construyendo Quilicura. Eso, alcaldesa. ¿Cómo la queremos? Gracias. ¿Cómo la queremos? ¿Cierto? Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos felices porque esto es una inversión para ustedes, todo de primer nivel. Porque así me gustan las cosas a mí, de primer nivel. Yo creo que se han dado cuenta. Y es lo que nos merecemos, nada menos, ¿cierto? Así que estamos felices, muy orgullosos con lo que se va a proyectar en este espacio. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Concejala María Margarita Indo Romo tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, es un gusto de estar en este minuto aquí compartiendo con todos ustedes, con los vecinos, vecinas, dirigentes de distintas organizaciones. Yo quiero puntualizar dos cosas. Efectivamente, el sector de los esteros, San Enrique, tal como otros más al poniente, han sido sectores olvidados, donde como se instaló, se quedó. Lo que fue la cancha multiuso efectivamente se hizo durante los años 90, porque no fue cuando llegó la villa, solo se instaló la villa y después se hicieron algunas mejoras, pero hasta ahí llegó. Entonces, yo quiero felicitar porque hay
un grupo de vecinas y vecinos activos que están luchando día a día para que ese sector también mejore. Y hoy día han encontrado el eco aquí, en esta gestión municipal, de una inversión que no es menor. Y créeme que nos tenemos que sentir todos orgullosos que el municipio de Quilicura invierta, porque esto es una inversión en esta infraestructura donde lo van a utilizar adultos mayores, hombres, mujeres, niños y jóvenes. Entonces, creo que son dos cosas muy importantes. Uno, la inversión municipal, que es íntegramente municipal. Aquí no hay, nadie más está aportando 850 millones para las sedes, ¿no es cierto?, que son dos sedes, construcciones espejo, para que lo compartan las distintas organizaciones. Están las canchas multiuso, están las áreas verdes y se suma este mejoramiento de veredas que era tan importante también, y lo sabemos, aunque no vivo en el sector, pero lo sé, lo conozco, lo he compartido con ustedes, que están en mal estado hace muchos años. Así que, ¿qué más? Le dije a la dirigente, estamos todos felices, se lo estamos corroborando aquí a todos los vecinos, porque es una gran inversión para ustedes, los vecinos que están en ese sector. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejala Alexandra Arancibia tiene la palabra. Y por eso ahora yo solicité el acta con la reunión donde, digamos, tenemos el respaldo de que hubo información bajada hacia los vecinos y vecinas con un acta con firmas donde vecinos apoyan esto como evidencia, ¿cierto?, para que no tengamos estos conflictos vecinales que a veces pasan. Y, bueno, quedo tranquila con eso, que se envió el acta. Y por otro lado, también yo solicité el informe de los hitos porque esta empresa ha generado harto trabajo acá en la comuna y en estos momentos está ejecutando dos, que tienen que ver con el bandejón de San Luis y el jardín infantil. Se enviaron, así que por lo menos quedo tranquila con la información que solicité el lunes. Y ojalá podamos ver este lindo proyecto que espero que venga a cambiarle la cara ahí a San Esteban, que también ha sido un lugar bien abandonado, y esperamos seguir avanzando con esta línea, trabajando con los vecinos, con la información a mano y con proyectos que vayan cambiándole la cara a Quilicura. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra. Sí, reiterar también, sumarme a las palabras en relación a la necesidad de un proyecto en la Villa Los Esteros, ¿cierto? En un lugar donde convergen dos grandes villas con muchos vecinos, ¿cierto? Y que necesitaban un espacio más digno. Efectivamente, como comentaba la concejala, nosotros vimos esto el 2021. También se nos aseveró de que había conversación con los vecinos, sin embargo, el proyecto en sí se baja porque hay vecinos que protestan por cómo se está conformando. Y bueno, finalmente esta propuesta incluye mejoras incluso en las áreas verdes, y yo creo que es importante también porque finalmente se profundiza un proyecto y no se mantiene lo mismo que de alguna forma vimos hace 3 años ya. Creo que es un proyecto que le da dignidad también al espacio. Sabemos las problemáticas que hay y nosotros constantemente estamos tratando de apoyar también con las situaciones de las personas en situación de calle también, ¿cierto? Y que se generan en esa esquina para que esta construcción también le dé un espacio más digno, que la gente se pueda encontrar y pueda hacer uso de los espacios, ¿cierto? Tomárselo en comunidad. Porque ya pasa. Hay muchas actividades deportivas ahí que son necesarias que sigan desarrollándose y se potencie aún más. En lo administrativo, yo sí tengo una duda en relación a la experiencia, porque estábamos viendo el anexo 2, ¿cierto?
en el anexo 2, donde se le da el puntaje finalmente porque la empresa responde a través del portal algunas experiencias y fundamenta algunas experiencias, ¿cierto? Pero yo tengo una duda en relación, sobre todo por este punto, el anexo 2, donde se le da el puntaje, ¿cierto? Porque hay en el listado referencial del anexo 2 una obra que se llama Mejoramiento Patio de Escuela Pucará La Sana, que el código de licitaciones es el 2483-189-LP-2021, que la desarrolla Lexa, pero sin embargo en este listado se omite, no está en la experiencia y además es una experiencia súper importante porque tiene que ver con el área verde. Entonces mi pregunta es, ¿esa obra tendrá recepción final porque no se incluyó dentro del listado que sí se aclararon después de la comisión? Eso. Esta obra la informan, me comenta acá también la colega, la informan como experiencia, no la informan como experiencia, pero sí tiene recepción. Ahora, los oferentes ofertan ellos y ellos aportan los antecedentes, no somos nosotros los que buscamos los antecedentes de los oferentes. Ahora, si ellos definieron un listado que les parecía para obtener el puntaje, es el oferente el que define, no nosotros, ¿ya? Sin embargo, como me comentan, esa obra está con recepción. De todas maneras, podemos mandar esos antecedentes porque está ejecutada y recepcionada, si les parece. ¿La van a enviar? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Alguien más? Concejala Daniela Cuevas tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, al igual que mis compañeros y mis compañeras, yo quiero saludar este proyecto. Sin embargo, no es algo que me asombre. Este proyecto es un proyecto más que ha ido de la mano de los proyectos que ha presentado la gestión. Se agradece la inversión, 850 millones de pesos. Quiero también destacar que en el sector hay otros proyectos que también se están ejecutando, como es el Bandejón San Luis con 1.581 millones de pesos de ejecución y que en conjunto con los vecinos que también viven hoy día tanto en San Enrique, en San Esteban, están siendo beneficiados con estos proyectos. También saludar a los vecinos y a las vecinas que en función de este proyecto también se han organizado. La problemática de las personas en situación de calle es una problemática nacional que lamentablemente no existe política pública para aquello, pero los equipos municipales han estado a disposición de poder estar reiteradamente tratando esa problemática que también se agradece. Durante estos días también, o hace varios meses, hemos estado con los vecinos también viendo el tema de la basura, situación que también es un problema, pero que sin duda alguna con esta organización que se está creando creemos que se puede avanzar en el mejoramiento. Ahí agradecer a los equipos municipales que han estado hasta muy tarde viendo esa problemática también con la y los vecinos. Y lo otro que me parece importante destacar es que si bien este proyecto se presenta hoy día, ¿no?, para la aprobación, yo antes lo decía permanentemente, que no es que los proyectos se levanten de un día para otro, sino que existe una etapa de trabajo del proyecto, de creación de bases, de proyección, los equipos de SECPLAN y otros equipos también confluyen para poder llevar adelante estos proyectos. Entonces, no quiere decir que este año 2024 vayamos a aprobar muchos proyectos porque se nos ocurrió presentar muchos proyectos, sino que del año 2021 en adelante hemos tratado de levantar Quilicura con lo abandonada que estaba. Y ahora la cantidad de presupuesto que ustedes ven en todos los proyectos que estamos aprobando, no es que desde el año 2021 tenemos plata, porque esta plata que hoy día está siendo utilizada en esto siempre estuvo. Ahora tenemos que preguntarnos dónde estuvo, porque al parecer puesta en los vecinos no. Eso, alcaldesa, muchas gracias.
Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejala Lorena Ayala tiene la palabra. En beneficio de ustedes, que son los vecinos. Esto es un proyecto que está en el 2021 y gracias a Dios hoy día está dando la luz. Eso yo creo que es lo importante de al menos esta licitación. Y esperemos que llegue a buen término también. Así que no, agradecida y agradecida por ustedes que van a ser los futuros usuarios. Gracias. Gracias, concejala. Bien, ¿alguien más? ¿Vamos a votación? Se propone al Consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada Construcción Centro Comunitario y Remodelación Área Verde y Equipamiento Deportivo Vía Los Esteros, con el oferente Lexa Construcciones S.P.A. por un monto total de 849.996.447 pesos IVA incluido, y un plazo de ejecución de 180 días corridos. En votación, concejala Alexandra Arancibia. Apruebo. Concejala Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejala Daniela Cuevas. Apruebo. Concejala María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Apruebo. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Maravilloso. Muy bien. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por haber estado acá. Chao. Que esté muy bien. Salieron todas en la tele. Salieron todas en la tele que se cruzaban por la... Concejala María Margarita. Hola. En la cual va a haber una donación de una ambulancia. Y como el punto siguiente, especialmente concejala Cueva, que usted lleva esa comisión, es largo, yo le solicito a la alcaldesa si la puede cambiar, adelantar, si es que el consejo lo aprueba. Alcaldesa, por sí, favor. Por mi parte no hay ningún impedimento. ¿Concejalas? Sí. ¿Concejales? Sí, apruebo. ¿Sí? Bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Vamos con el 4.2. Donación ambulancia del Departamento de Salud Municipal a la organización Animal Hijos del Valle. La propuesta para la autorización para donación a la ambulancia patente GPDX98. A través de la solicitud del oficio de salud 856 del 14 de junio del año 2024 y el oficio de salud 990 del 9 de julio del año 2024, se informa sobre la solicitud de la donación de un vehículo a la organización Animal Hijos del Valle. Esta solicitud de vehículos, mediante el decreto alcaldicio número 163 de fecha 16 de enero del 2024, que se da de baja el vehículo tipo ambulancia, placa patente GPDX98, en la cual está hoy en día en resguardo la dependencia de operación municipal.
la descripción de la entidad solicitante, esta organización Animalijo, sin fines de lucro, inscrita el 30 de julio del año 2019 con el número 303594, domiciliada en Altea 1435, El Alba IV de Valle de Locampino, comuna de Quilicura, con personalidad actualmente con jurídico vigente. Objetivo de esta donación, la organización ha manifestado que este vehículo será de gran utilidad en la realización de operativos de vacunación masiva de animales y desparasitación para ayudar a todos nuestros vecinos y vecinas de toda la comuna de Quilicura, pudiendo sumar operativos de esterilización. La propuesta, dado todos los antecedentes jurídicos entregados por la organización, lo que se solicita al Consejo Municipal la autorización para la donación de la ambulancia patente GPDX98 de las dependencias del Departamento de Salud a la organización Animalijos del Valle. Eso es cuanto puedo informar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Concejal Gonzalo López tiene la palabra. Sí, efectivamente, me tocó presidir el día lunes la Comisión de Régimen Interno, a donde vimos este punto, que también quiero transmitir que efectivamente nosotros como concejalía también le propusimos y lo comentamos a la alcaldesa en el Consejo Municipal el año pasado como propuesta, y de verdad que agradecemos que la gestión y también la alcaldesa que nos se tome en cuenta también las propuestas que se puedan generar de distintas concejalías. Eso habla que se está trabajando en un conjunto bien mancomunado la idea, y eso se agradece. Efectivamente, nosotros también propusimos que todos los activos fijos que también se dieran de baja por parte del municipio se puedan donar o buscar una figura legal para poder donarlo a las organizaciones funcionales o territoriales de nuestra comuna. Efectivamente, vemos hoy día y se hace carne esa propuesta, y de verdad que lo agradecemos. Y también estamos felices por parte también de la organización que efectivamente estos materiales que el municipio da de baja se puedan traspasar a organizaciones siempre y cuando también estén en buenas condiciones, y eso efectivamente es así en esta oportunidad. Así que muy agradecido, alcaldesa, muy agradecido también a la organización. Espero que como organizaciones puedan trabajar con todo, con todas las personas que también trabajan en esa línea para poder ocupar este material, este vehículo de una ambulancia, y también si se van a dar de baja otras cosas, también poder llevarlo a cultura, llevarlo a juntas de vecinos, y en esa línea yo creo que por lo menos también va a dar todo mi apoyo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejala Alexandra Arancibia tiene la palabra. Iba a seguir avanzando en los temas animalistas. El día domingo tuvimos el día del perro, gato, también, o sea, del perro en realidad, pero la idea es avanzar a la tenencia responsable. Bueno, yo también lo he sugerido, que para el invierno ojalá también tener refugio, y en el fondo acá en la comuna esta labor mayoritariamente la están llevando las organizaciones animalistas. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en esas políticas, ya que incluso Quilicura cuenta con una, debe ser la única comuna en la zona norte que cuenta con una veterinaria municipal, el que ve las aves rapadas, es cierto. Tenemos un humedal que también necesita como esta mirada no tan antropocéntrica, sino el respeto con las otras especies también. Y esta ambulancia obviamente me imagino que les viene a ayudar con la gran labor que realizan. Mi consulta aquí es la misma que hice en la comisión, que justo usted no pudo estar, pero el administrador me dio luces con respecto al mecanismo legal, como mencionaba el concejal Gonzalo, que se va a donar esta ambulancia, porque nos señalaron que no es un comodato, sino que es una donación que tiene ciertos márgenes, ¿cierto? De 5 años, un proyecto, no sé si me podría usted ahora profundizar un poquito cuál sería el mecanismo y los objetivos de esta donación. Y la explicación que dio el administrador, me allano a ella, y ciertamente para poder dar una donación, sea un bien mueble como este caso,
hay que precisamente darlo de baja y se entrega en un contrato de comodato. Donde, sí, o sea, ¿es donación o es comodato? En este caso se da de baja y es donación. No es comodato, es una donación. Entonces, correcto. Lo que pasa es que ningún bien municipal puede ser sujeto a una donación sin este trámite previo, que es dar de baja. Ese es el acto administrativo que permite proceder, en este caso, al... Es una donación, no se da en comodato por 5 años. Sí. Es una donación. Quizás estás confundida con el tema del dron, que también vimos que el dron sí efectivamente es un comodato, pero esta es una donación. Porque el dron es nuevo. Claro. Esto es una baja. El hecho de darlo como baja da el término legal para poder donarlo. Efectivamente. A eso se refiere. Así es. Claro. Yo solamente quería entender eso. Sí. Que me quedara... Es el requisito previo y nosotros debemos actuar conforme a la legalidad. Claro, y ahí nos mostraron el lunes el listado con estas 5 ambulancias que darían de baja y una de estas sería para la organización. Ahí me quedó súper claro. Muchas gracias. Ya. Gracias, concejala. Concejal Miguel Astudillo tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Solamente agregar un poquito lo que hablan los colegas. Con respecto a todos los bienes que muchas veces sean de baja, qué bueno poder entregárselo a las agrupaciones, porque al final muchas veces pasan a remate y las platas que se recuperan son muy mínimas. Entonces, las agrupaciones, las organizaciones le pueden dar mayor utilidad y ocuparla de una mejor manera. Y hay muchos muebles, sillas y cosas así, equipamiento, cosas que muchas veces se pierden, se botan a la basura, incluso hay que pagar para botarla, entonces muchas agrupaciones le pueden dar uso y restaurarla. Así que agradezco la iniciativa y este apoyo a las agrupaciones. Muchas gracias, concejal. Concejal Juan Pablo Muñoz tiene la palabra. Muchas gracias. Entre, por ejemplo, cuando lo dan de baja, uno que participa en remates terminan poniendo alguna automotora, estos vehículos mejor... tiene un mejor valor que llega a agrupaciones que realmente sean funcionales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno ya, soy bien honesto, yo nunca fui animalista, no estaba muy metido en el tema hasta que rescataste el primer gato, rescataste la primera gatita y te das cuenta del cariño que te dan, el hecho de sentir que llegáis a la casa, te están esperando, vas por el segundo gato... Vi un segundo gato, entusiasmé a un primo y ahora mi primo tiene 7 gatos y no sabe qué hacer con tanto gato, ¿no? Pero el tema es la esterilización, o sea, da lata meterse en mayo, meterse en junio a redes sociales y que todo el mundo esté regalo gato, regalo gato, regalo. Yo lo veo por los gatos y soy súper interesado en los gatos, cat lover. Entonces, en verdad, mayo, junio, es una locura ver la cantidad de gente a través de redes sociales. Me encontré un gatito que está embotado en una bolsa por aquí y estoy regalando gatos por todos lados, entonces... de verdad que uno le encantaría poder generar más castraciones, la tenencia más responsable, y de verdad que para mí más el valor de poder facilitar este vehículo hacia una agrupación animal que sé que le va a dar un mejor sentido, un más valor, no lo económico, sino que lo social, hacia este tipo de ayuda, hacia la misma comunidad, y muchas veces también ayudan a instruir a gente que no sabe el valor de tener un animalito y que este no esté multiplicándose y criando y que van dejando crías botadas por todos lados. La verdad, apoyo el tema de la moción y no puedo venir a la Comisión de Régimen Interno que está enfermito, así que eso. Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más? Concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra. Sí, celebrar esta iniciativa. Creo que es importante reutilizar algunos recursos, ¿cierto? Que en el caso de la ambulancia entiendo se dan de baja porque algunas exigencias también de relacionadas con la salud se tienen que dar de baja, pero son funcionales los vehículos y de alguna forma se le puede dar esta utilidad que esta organización que yo creo que todos conocemos pueda tener esta herramienta para profundizar en la labor que hace en la comuna. Entiendo además que esto era una solicitud que ya llevaba un tiempo, entonces en buena hora estamos aprobando esto. Así que agradecerle también la labor que realizan por los animales en la comuna y también visibilizar también algunas problemáticas en relación a lo que se conversa en relación a las castraciones. Yo he visto mucho caso también en relación a castraciones y yo creo que hace falta profundizar en la información porque hay mucho, por ejemplo, gatito que lo operan, pero finalmente eso trae algunas complicaciones
deben alimentarse de cierta forma y para que la gente esté informado de eso y lleve una mejor dieta y no mueran pronto, porque están de verdad con la castración, sobre todo los gatos, tienen algunas complicaciones si no se alimentan debidamente. Así que yo creo que también es importante visibilizar y aprovechando la instancia yo menciono esto. Muchas gracias. Tiene tarea, director. Bien, ¿alguien más? ¿Vamos a votación? Se propone al Consejo de Quilicura la donación de vehículo dado de baja por decreto alcaldicio 163 de fecha 16 de enero de 2024. Es un vehículo Hyundai modelo New H1, placa patente GPDX98 del año 2014 y se estaría donando a la organización denominada Animal Hijos del Valle. En votación, concejal Alexander Ancibia. Apruebo. Concejal Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejal Daniela Cuevas. Apruebo. Concejal María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Apruebo. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias. Está aprobado. Muy bien. ¿Sí? Hay que aplaudir para estar felices. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Vamos con renovación patentes de alcohol, segundo semestre, año 2024. Alcaldesa, este tema fue visto en Comisión de Alcoholes, presidida por la concejala Daniela Cuevas. No sé si la concejala quiere hacer uso de la palabra, acuerdo al reglamento. Sí, bueno, en esta renovación que se nos presentó en comisión, tuvimos la posibilidad de ver que todavía hay algunas patentes que no presentaron toda la documentación, en específico el certificado de la Junta de Vecinos. Entendemos que no es vinculante, pero necesitamos que venga. Por lo tanto, esas patentes no van a poder ser renovadas y si es que no presenta la documentación, el 1 de agosto no podría estar funcionando. Dentro de esas, me parece relevante que podamos durante la semana subsanarla. Nosotros hablamos con los concejales y las concejalas, que agradezco que estuvieron en comisión. Hablamos sobre la situación de que cuando se presenten estas, que no van a pasar y que quedan pendientes por falta de documentación, podamos revisarlas en comisión, ya que sabemos que lamentablemente hay inclusive una que afecta a una cadena de supermercados. Eso. Gracias, don Eduardo, alcaldesa. Muchas gracias, concejala. Carlos. Buenos días, señora alcaldesa, señoras concejales. Ahí sí, aló, aló, ahora sí. Buenos días, señora alcaldesa, señoras concejalas, señores concejales, directoras, directores y vecinos y vecinas presentes y los que nos están viendo por las redes. Efectivamente, como indicaba la presidenta de la Comisión de Alcoholes, entramos en el proceso de renovación y para dar un contexto a propósito también de inquietud de una de las concejalas, señalar que el artículo 65 de la letra O de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que la alcaldesa requerirá el acuerdo del Consejo para otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. Agrega que el otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a las juntas de vecinos respectivas. Por otra parte, cabe señalar que el inciso segundo del artículo 5 de la Ley sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas,
aprobada por el artículo primero de la ley número 19.925, dispone que el valor de las patentes de alcoholes deberá ser pagado por semestres anticipados en los meses de enero y julio de cada año. Pues bien, del tenor de la norma recién citada, aparece que las patentes de alcoholes son de carácter semestral, es decir, según lo precisado en el dictamen 23.055 de 2004 de la Contraloría General de la República, el valor que la ley le asigna se pagará por semestres y no por anualidad, a diferencia de lo que ocurre con las patentes otorgadas con arreglo al artículo 23 y siguientes del Decreto Ley sobre Rentas Municipales, en que el legislador ha dispuesto expresamente que se trata de una patente anual dividida en cuotas semestrales. Aclarado lo anterior y considerando que la referida letra O del artículo 65 exige el acuerdo del Consejo en lo que interesa para la renovación de las patentes de alcoholes, no cabe sino entender que, atendido el sentido natural y obvio de la expresión renovar, el acuerdo correspondiente se requiere respecto de cada periodo de vigencia de las patentes de alcoholes de que se trata, es decir, en forma semestral. Respecto al plazo en que se debe someter la decisión del Consejo, la aludida renovación, al respecto procede a indicar que tal determinación incide en una cuestión de oportunidad que queda entregada a la autoridad, toda vez que la ley radica en dicha autoridad la facultad de proponer al Consejo la renovación de las patentes respectivas, resultando del caso hacer presente, no obstante, que este plazo debiera considerar un término prudente en función de la proximidad de la fecha en que finalice el periodo de vigencia de la correspondiente patente. Para dar cumplimiento a lo establecido en la ley, se realizó una comisión de alcoholes, en la cual se tuvo a la vista el oficio número 116 de la 49 Comisaría de Carabineros de Chile sobre el informe semestral para renovación de patentes de alcoholes. También la Dirección de Inspección Municipal da cuenta del informe de fiscalización de patentes de alcoholes primer semestre 2024. Indicaron que a la fecha se han realizado diferentes operativos de fiscalización, ya sea solos o en conjunto con Carabineros de Chile, en los cuales se han fiscalizado botillería y plazas de la comuna, verificando el correcto cumplimiento de la normativa y el consumo en la vía pública. Como Dirección de Inspección y según su planificación interna, constantemente se han fiscalizado a las patentes de alcohol, principalmente a las clases A, C, F y H. En esta ocasión, la dirección implementó medir los locales clase H, minimercados, con la documentación, recepción final y planos de cada local, aportados por la Dirección de Obras Municipales, con el fin de saber exactamente si se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, letra H de la ley 19.925. Como resultado de este proceso, se logró fiscalizar 37 locales de un total de 38. También en esa comisión la Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria da cuenta de un informe de denuncias realizadas informando las estadísticas del sector, específicamente en tres sectores de la comuna que habían sido objeto de observaciones en la comisión anterior o en la renovación del proceso anterior. Esto es Lo Cruzat, Los Europeos, Manuel Antonio Mata, Osvaldo Lira, Plaza Guardia Marina Riquelme. La Dirección de Inspección informa que además solicitó un pronunciamiento a la dirección jurídica para evaluar una restricción de horario a los locales que funcionen en un sector determinado de la comuna. La comisión reitera la solicitud de factibilidad de la instalación de letreros en plazas, indicando que está prohibido beber en estas. Para este proceso de renovación de patentes de alcohol, el municipio debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Para eso, cada uno de los roles de patentes de alcohol debe presentar un certificado de antecedente para fines especiales del solicitante y socio, la declaración notarial del solicitante y socio de no estar afecto a inhabilidades de la ley de alcoholes, el certificado del juzgado de policía local y el certificado de la junta de vecinos. Tenemos un total de 208 patentes de alcoholes en la comuna, de las cuales 205 presentaron documentación al Consejo Municipal. Como indicaba la concejala Daniela Cuevas, 7 en este proceso o en esta comisión y en este proceso de la revisión de la renovación no presentaron en ese momento el documento o el certificado de la Junta de Vecinos. Lo que se acordó en la comisión es que se iba a solicitar y de esas
7, 5 presentaron su certificado de Junta de Vecinos que fue remitida a los señores y señoras concejales el día lunes en la tarde. 2 no presentaron la documentación y nos acaba de llegar por correo, que se lo compartía Bárbara, de una que es el supermercado que va a quedar pendiente para una revisión del Consejo, me imagino. Por lo tanto, hay 2 roles que voy a leer, que es el 400-175, Lo Marcoleta 167, que no presenta la documentación de la Junta de Vecinos, y la 400-269, Avenida Lo Marcoleta 361, de Administradora de Supermercado Hiperlíder, que acaba de hacer recién llegar el certificado de la Junta de Vecinos. Eso es lo que puedo informar, señora alcaldesa. Gracias, Carlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Concejala Daniela Cuevas. Sí, gracias. Nosotros habíamos hablado en comisión de qué pasaba si llegaban los certificados que estaban pidiendo antes del Consejo, se pasaba, pero esto no es así y en el Consejo mismo nos acaba de llegar el correo donde se adjunta el certificado de la Junta de Vecinos de este supermercado. Por lo tanto, vamos a tener que esperar, como lo habían solicitado además otros concejales y concejalas, tener una comisión para la revisión de esto, porque realmente hay que abrir el antecedente, ver cuál Junta de Vecinos es la que pedía, ver cuál es la que presenta. Entonces sería importante también, obviamente, revisarlo a la brevedad. Yo sé que la disposición de todos y todas las concejalas está, pero obviamente que encima del Consejo es imposible validar un certificado para la aprobación de esto. Y por otro lado, yo sí saludar a las direcciones que han sido parte de este proceso durante este periodo. Creo que ha sido relevante el trabajo que se ha realizado en torno a la seguridad, sobre todo. Y sería bueno que el encargado de patentes de alcoholes nos comentara cómo ha ido avanzando y la mejora que se ha hecho desde el año 2021 hacia la fecha, ¿no? De cómo ha ido mejorando, de cómo se ha ido evaluando, de cómo se ha trabajado en las comisiones, porque obviamente hay un antes y un después entre la revisión que se hacía de patentes desde el año 2021 hacia atrás y cómo ha ido cursando este proceso hasta ahora, donde la gestión ha estado disponible para que todas las direcciones vayan a presentar, inclusive los compromisos que se tomaron en torno a la fiscalización conjunta entre la Dirección de Seguridad y Carabineros. Creo que hay que saludarla, entiendo que es lo que hay que hacer, pero no muchas veces se hacía. Y lo que si bien leía el director, que es lo que nos queda pendiente, es la puestas de letreros en plazas, que fue algo que se habló con la administración y esperamos que curse. Pero me parece relevante que se pueda hacer este análisis de alcaldesa pensando que esta es la última renovación que hacemos nosotros como concejales y concejalas, y yo creo que al menos lo que nosotros hablamos en comisión es que hay un avance importante de la aprobación de las patentes y en cuanto nos demoramos también en hacerlo. Hemos conocido inclusive el 8% lo que pasa con los minimarkets. Hay mucha gente, perdón, 10%, estaba pensando en el gobierno regional. El 10% que hay muchas personas, vecinos y vecinas que nos decían, bueno, pero es que no cumple, a ustedes no le importa. Y ahora se pudo ver que se fiscalizaron 37 de 38 minimarkets. Y eso ha sido relevante de poder demostrarlo con documentación que evidentemente, y además se presentó una nueva propuesta, ¿no? Que para la próxima renovación se haga con los planos, creo que son, para poder medir el metro cuadrado. Esas cosas están bien y que nunca se hicieron. Entonces, estamos avanzando a que las cosas puedan estar mejor y eso significa también una tranquilidad para las y los vecinos. Hoy día las juntas de vecinos se enteraron que ellos entregaron un certificado para la renovación de estas patentes y ese también fue un trabajo que se hizo desde acá, de decirle, mire, este certificado significa que esto, que si bien entendemos que no es vinculante, la decisión es política 100%. Así que eso. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, concejala. Carlos Fuentes. Alcaldesa, muy buenos días. Concejales, concejala. Funcionarios, estimado público, queridos vecinos. Efectivamente, desde el año 21, del año 2021 a la fecha, ha existido un mejoramiento con respecto
a todo el proceso de renovación de patentes. Y no solamente la renovación, sino que todas las nuevas patentes que se han obtenido con respecto a la ley de alcoholes. Si bien es cierto, antiguamente no había mucha exigencia, controles tampoco había. Hoy día tenemos, gracias a las distintas direcciones y departamentos, tenemos apoyo de organizaciones comunitarias, también tenemos apoyo de dirección pública. Y hemos implementado la tecnología, hemos solicitado nuevos requerimientos a los vecinos. La verdad de las cosas que antiguamente los contribuyentes llegaban con otro certificado que no correspondía a la Junta de Vecinos. Hemos coordinado con organizaciones comunitarias que, si bien es cierto, algunos contribuyentes llegaban con una Junta de Vecinos distinta a la requerida, hoy en día es generalmente casi el 90% del 100 que llegue con la Junta de Vecinos que corresponde, y si no llega, la sugería por organizaciones comunitarias, que en este caso son las que está al lado, la que está al frente o la que está más cerca. Eso ha sido un avance significativo porque efectivamente antiguamente, y como les consta a todos los concejales, antiguamente no llegaban con otra Junta de Vecinos, y tal como se señalaba la presidenta, como no era vinculante, efectivamente muchos contribuyentes sentían que tiene que pasar igual mi patente. Hoy día las comisiones de alcoholes le han enseñado al contribuyente que efectivamente tienen que cumplir con los requisitos, porque de lo contrario va a pasar lo que acaba de ocurrir y van a quedar fuera. No quiere decir que no se les pueda renovar, pero hoy día ya tienen por lo menos una traba para no llegar y hacerlo de una manera distinta. La georreferenciación nos ha ayudado mucho, inspección en conjunto con seguridad. Han coordinado visitas, fiscalizaciones. Últimamente se agregó los planos porque efectivamente tenían que verificar que efectivamente lo que habían construido en algún momento esté dentro de lo legal, o sea, el 10% tal como señalaba la presidenta, y que en muchos casos no cumplían. En muchas oportunidades se habló que efectivamente las fiscalizaciones no eran un 100% porque en realidad no se ingresaba y se veía con metros que efectivamente se cumpliera. Hoy día sí podemos decir fehacientemente que inspección en conjunto con seguridad ingresaron, revisaron los planos, exigieron los planos, y hoy día podemos señalar que efectivamente de todos los que se hicieron, uno solamente creo que no cumplió, y otro que de las 38, 37 sí fueron visitadas, y la única que no visitó, en cuatro oportunidades fueron a verla, no en una, sino que en cuatro, y estaba cerrado. Así que ha sido un avance significativo, y bueno, y está a la vista. Hoy, con lo que presentamos, tenemos de las 205 patentes, yo podría decir que 198, 195 cumplen con casi todos los requisitos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Concejala María Margarita tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Quiero partir agradeciendo primero al director Arancibia, porque yo le solicité que dejara claro frente a los vecinos y vecinas que nos siguen por las redes el por qué estamos en este minuto haciendo la renovación. Así que le agradezco la explicación, porque había aparecido en los medios televisivos que un municipio estaba haciendo a última hora por temas de electorales, validando algunas patentes. Entonces, a mí me importaba que quedara claro que esto se hace porque la ley de alcoholes lo indica, la renovación dos veces al año, y estamos en la fecha justa. Entonces, quiero agradecer la exposición del director Arancibia, y también el reconocimiento y trayectoria que ha hecho desde inspección, el director también, ¿no es cierto? Director. Carlos, con respecto a los avances que ha habido, ¿eh? Creo que es importante, ya que él tiene conocimiento y ha estado, y reconozca que durante este periodo se ha trabajado y hemos llegado a hacer un mejor trabajo con lo que significa la ley de alcoholes para una comuna. Y creo que es importante que se vea de esa manera. La ley de alcoholes está instalada en nuestra legislación para regular y mejorar
lo que son todos estos expendios, que a veces se confunde, digamos, con otro tipo de actividad y nos lleva a problemas que la ciudadanía nos indica, que como es cuando están fuera de horario, las peleas, las riñas, el alcoholismo, etcétera. Entonces, hoy día se ha trabajado, hemos trabajado en conjunto y creo que se está logrando un avance. ¿Para qué decir el tema de los mini market, que lo dijimos y lo repasamos durante muchos años? Los vecinos nos reclamaban, incluso hasta hace muy poco, de que por qué nosotros dejábamos pasar que los minimarkets tenían más del 10%. Bueno, ahora se hizo una fiscalización casi al 100% y creo que ese es un avance en todo lo que es materia de la ley de alcoholes en Quilicura. Eso, alcaldesa, gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejala Alexandra Arancibia, tiene la palabra. Todos que... como gestión se ha avanzado, sin duda ha sido el tema de los alcoholes. Siempre lo señalo que cuando llegamos lo primero que vimos fue alcohol y nos mandaron un listado de Excel sin ningún documento, nada de lo que pedía la ley. Y que, bueno, ahí yo recuerdo que pedí que en la ley orgánica salía que tenía que estar el papel de carabinero y todo eso. Bueno, y se fue ordenando y también sirve para ir desmitificando cosas también. Con respecto a intereses que habían con patentes del cumplimiento del 10%, de que eran adeo, que no cumplían, que hay gente que decían que eran amigos de gente del municipio y que por eso dejaban pasar ciertas infracciones. Y bueno, ahora por lo menos tengo un documento donde está con la foto de que efectivamente van, que están verificando con el plano si cumple o no el 10%, y yo ya le puedo dar una respuesta más concreta a la vecina, decirle, ¿sabe qué, vecina? Esto a lo mejor puede que haya un conflicto, pero estaba cumpliendo con la norma y por lo menos esa es como la labor que tenemos como consejo y ya agradezco. En específico con el tema de Kilimanjaro 862, que lo reiteré muchas veces y bueno, ahora veo un informe y se va a avanzar a este plan y espero que esto también se institucionalice, presidenta. Creo que estos avances tienen que quedar establecidos, independiente de la gestión que esté, siga este orden, siga estas maneras de trabajo, porque creo que ya todos nos hemos podido como coordinar, de entender desde las direcciones el rol que tiene y también el consejo. Así que quedo tranquila y seguir avanzando también con las grandes elevadoras, que hay un gran tema, lamentablemente falta avance legislativo, pero grandes industrias como CCU no necesitan indicar cuántos pozos de aguas tienen para poder tener esta patente o cuánto están utilizando, si están cumpliendo con sus derechos de agua. Y creo que también hay que ir avanzando en eso para que el plan de estrategia hídrica tenga sentido, porque por un lado el Estado nos solicita que avancemos en esas líneas, pero tampoco legislativamente ayuda a que los municipios tengan ese instrumento y sepamos cuánta agua están utilizando y cómo puede ir avanzando hacia aquello. Así que eso quería señalar, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? Concejal Nicolás Quiroz tiene la palabra. Sí, yo creo que es importante, dado que es la última renovación que generamos en este periodo, es importante mencionar que aquí hay una visible labor del Consejo, con diferentes miradas, ¿cierto? Y se genera una mejora en el proceso que debe ser también incluido en lo institucional, como debe permanecer, como decía la concejala también, en varios procesos. Creo que es una contribución y importante, porque, claro, es un trabajo que a veces no se ve, que la gente no puede observar. Ojalá también podamos avanzar a que se transmitan las comisiones también y se visibilice este trabajo que ha sido súper importante. Creo que, y reitero también, como lo decían los concejales y concejalas, que aquí hay una mejora constante. Y también lo ratificaba el director, ¿cierto?
en el proceso, que todo puede mejorar, se puede ordenar, se puede en el fondo cumplir con la ley, porque finalmente eso es lo que se está haciendo. Y claro, se mejora también la visibilidad. Yo me acuerdo algo muy importante que pedimos fue georreferenciar también para ver cómo el consumo de alcohol tal vez está situado en algunos sectores específicos, y también es importante para la toma de decisiones ese punto. Creo que es importante y claro, como decían, es una decisión política. Y claro, con la elaboradora es una decisión política, y esta concejalía por lo menos ha rechazado, tal vez simbólicamente, a la grande elaboradora, porque es necesario que se realice una fiscalización desde el municipio, se solicite, ¿cierto? Se avance en la importancia, ¿cierto?, de que tienen esta grande empresa en la extracción de agua que tienen en la comuna. Y que, claro, existen muchos mitos, pero es importante que esa labor de fiscalización se coordine a través del municipio con las instituciones que sí tienen las herramientas para generarla. En relación a ello, como es la última instancia, yo voy a seguir en mi misma línea. Voy a rechazar las grandes elaboradoras, pero además, esta vez, también entendiendo el tema, investigando, el Estado es complejo, todo lo burocratiza en muchos ámbitos. Nosotros ya sabemos cómo generar la fiscalización a esta grande elaboradora, y además de rechazarla, vamos a solicitar que se hagan las fiscalizaciones como corresponden en relación a las RCA que tienen. Vamos a también informar el cómo se hace para que cualquier vecino pueda hacerlo, porque es una herramienta que está súper escondida, pero que sí la podría hacer cualquier concejal, cualquier vecino, en relación a fiscalizar las RCA que tienen extracción de agua, sobre todo en Quilicura, que afecta a nuestra napa subterránea. Eso. Muy bien. Muchas gracias, concejal. Para precisar. Director. Para precisar el acuerdo y dejar fuera los dos roles que quedarían. Sí. Primero, bueno, agradecer las palabras en términos de que efectivamente el proceso ha ido mejorando, y a mí hoy día me toca dar cuenta como director, pero detrás de esto está el jefe patente, pero sobre todo la profesional que tiene a cargo el tema de las patentes y que ahí le toca conversar con los contribuyentes, que es Claudia Durán. Así que eso, y entonces, para propósito del acuerdo, aprobar y dejar fuera de este acuerdo dos roles. El 400-259, perdón, el 400-175, Huitzian y otros, que está ubicado en Lo Marcoleta 167, y el rol 400-269, Administradora de Supermercados Hiperlíder, Avenida Lo Marcoleta 0361, que serán vistos con posterioridad. Sí. Bien, vamos a votación. Entonces, se propone al Consejo de Quilicura la renovación de patentes de alcoholes correspondiente al segundo semestre del año 2024, un total de 203 patentes. En votación, concejal Alexandra Arancibia. Apruebo. Concejal Lorena Ayala. Apruebo, pero me abstengo de la patente rol 400-195 por ley de transparencia. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejal Daniela Cuevas. Apruebo. Concejala María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Hola, apruebo y reitero el rechazo de la elaboradora bajo el mismo argumento de siempre. Eso. Gracias. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Gracias. Vamos a Comodato, bien mueble a PDI, un dron.
Buenos días, señora alcaldesa, concejalas, concejales, colegas directores, vecinos y vecinas. Bien, nuestra misión hoy es dar a conocer una solicitud que tiene que ver con una propuesta a comodato de un equipo dron para la PDI. Dentro del marco permanente del trabajo colaborativo que tenemos con las policías, dentro de ellas, la PDI, que continuamente está trabajando dentro de la comuna, y con el objetivo de dar mayor seguridad a nuestros vecinos utilizando este tipo de tecnología, es que estamos acá para proponer la entrega de un equipo dron acomodato para que realicen labores investigativas y de prevención dentro de nuestra comuna. Esta dirección mantiene un departamento de aeroprotección, el cual realiza labores diarias con estos equipos, y actualmente trabajamos con carabineros. Respecto a esa información, es que tenemos un cuadro en donde vamos a entregar algunos de los datos importantes respecto a cuáles son las operaciones que se realizan dentro de la programación semanal y mensual. Tenemos trabajos con la CIP de Carabineros, en donde, como resultado, hemos realizado 12 procedimientos, y estos 12 procedimientos se enmarcan en 43 vuelos. Prestamos apoyo a la dirección de inspección también, en donde se han realizado 17 fiscalizaciones en la comuna. Se han realizado 7 apoyos en funerales de alto riesgo, con 27 vuelos en cada uno de ellos. Tenemos también 27 situaciones de apoyo a distintas instituciones, ya sea carabineros, bomberos o alguna otra institución que nos ha solicitado un apoyo, en donde tenemos 52 vuelos realizados en estas operaciones. Lo que nos da un porcentaje, estos son los datos de los últimos 12 meses. Tenemos un promedio de 100 vuelos al mes, pero actualmente llevamos 1.528 operaciones de vuelo realizadas. Este dato es importante, ya que para que tengan un registro de las labores que se realizan a diario con este tipo de equipos y tecnología en lo que tiene que ver con la prevención y la seguridad de la comuna. Algunos de los resultados que tenemos hasta hoy día son 51 detenidos en las labores que hemos realizado en conjunto con carabineros, 13 vehículos recuperados. Estos son solo datos de operaciones con nuestro equipo de dron. Este departamento está compuesto por 3 aeronaves, en donde no se incluye la que se está considerando en comodato, que es un equipo nuevo que mantiene el municipio. Nosotros vamos a seguir trabajando con estas 3 aeronaves, y las que actualmente suman 409 horas de vuelo. ¿Ya? Con un equipo de 3 operadores, donde tenemos 2 pilotos y un copiloto. Principalmente entrego estos antecedentes para que estén al tanto de cuáles son las funciones que realiza este equipo de aeroprotección y cuáles son los datos y los resultados que se han obtenido en este último periodo. La idea principal de poder contar con un equipo dron para la PDI es para las labores que ellos están realizando específicamente en la comuna, en donde semanalmente ellos están interviniendo distintas poblaciones y villas de Quilicura con resultados positivos. Entonces, solo es una muestra del trabajo colaborativo, y esperamos que sea una herramienta tecnológica útil para que puedan seguir desarrollando sus tareas en beneficio de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Eso, alcaldesa. Ah, bueno, acá tenemos algunas especificaciones del equipo que se considera entregar en comodato. Es un equipo Mavic 2
Enterprise Advanced, ese es el nombre del equipo. Algunas de sus especificaciones técnicas son una cámara térmica y óptica. Tiene una autonomía aproximada de 30 minutos en condiciones ideales con, por batería. Hay un zoom óptico de 4x, un zoom digital de 32x. Tiene un rango de alcance de 8 kilómetros. Hay un módulo RTK que tiene que ver con la precisión, una precisión más exacta del equipo, en donde podamos monitorear puntos más precisos, algo más simétrico. Y además de eso tiene su control con una pantalla incluida. Mencionar nuevamente que este es un equipo nuevo que mantiene la Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias por la presentación. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Concejal Gonzalo López tiene la palabra. Gracias. Bueno, solamente quiero felicitar el trabajo que realiza la Dirección de Seguridad, también un trabajo a veces invisibilizado que hacen también los encargados y las personas que trabajan en los drones, así que mis felicitaciones por la gran labor que realizan en la comuna y en el territorio. Mi consulta, y no sé, lo dijeron, pero la verdad es que quiero reiterar y no queda con la duda, ¿de cuánto es el tiempo que se le da como dato a este dron? Bueno, son 5 años. 5 años, sí. Muchas gracias. Concejal Miguel Astudillo tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Sin duda alguna, poder equiparnos ante la delincuencia y poder tener un poco más de seguridad siempre es bienvenido. Voy a acompañar un poco las palabras que dijo el colega acá, felicitando siempre y agradeciendo la labor de seguridad comunitaria. Sabemos que hoy día, ante la maldad que hay, hace la semana pasada hubo un accidente con un funcionario. Entonces siempre están en riesgo y valorar la labor que hacen ante muchas veces poniendo la vida es complicado. No es que muchos dicen, algunos se creen Superman u otro, pero ante la emergencia de repente algunas personas reaccionan de una u otra manera. Entonces siempre valorando la labor que hacen y siempre con mucho cuidado, por favor, que tenga la dirección. O sea, no queremos el día de mañana tener un mártir nosotros en la comuna. Sabemos que muchas veces no tenemos el apoyo carabinero porque falta dotación de carabineros, pero la labor que hacen los vecinos sí de verdad la agradecen. Siempre van a haber quejas, siempre van a querer más, siempre vamos a necesitar más seguridad, pero ya lo que estamos haciendo, estamos avanzando un poco con esto y esperamos poder tener más vehículos, más funcionarios, más tácticos o como podamos implementar la seguridad para poder darle y brindarle a los vecinos. Así que agradecer a la dirección. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias, concejal. Bueno, a través de nuestra dirección de seguridad hemos tenido una gran inversión de recursos municipales, más de 10 mil millones. Salió hace poquito, hace un par de semanas, un estudio de la Universidad Diego Portales, en donde a nivel nacional somos una de las comunas que más ha invertido desde los recursos municipales en seguridad. Estamos en el segundo lugar después de Las Condes y eso nos deja muy orgullosos de todo el trabajo que se está realizando desde nuestra Dirección de Seguridad con cada uno de nuestros funcionarios, funcionarias y también desde Inspección, porque demuestra que nos preocupa la seguridad de cada una de nuestras vecinas y vecinos. Vamos a seguir en esa misma línea y también agradezco todas las votaciones, todo el respaldo que nos han dado nuestros concejales y concejalas, porque hoy día todo el trabajo que hemos llevado adelante desde el 2021 está siendo reconocido a nivel nacional. Así que muchas gracias por todo el esfuerzo que realizan, por toda la labor que desarrollan día a día. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Concejala Lorena Ayala tiene la palabra. Gracias. Yo, en lo particular, como estuvimos en comisión, también quiero agradecer especialmente al director, porque yo hace un tiempo solicité información del dron y veo que usted, después ya de dos directores de seguridad, efectivamente esa información la hace como más pública para nosotros también informarle también a la comunidad. Así que yo también muy agradecida de la presentación y especialmente en relación al dron,
que es una pregunta que generalmente nos hacen los vecinos y vecinas de la comuna. Porque además de invertir, también tenemos que ir evaluando los resultados de esas inversiones. Y creo que en relación a eso se entendió la solicitud. Así que se lo agradezco. Gracias. Concejala Daniela Cuevas tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Sí. Bueno, agradecer que haya salido ya este comodato, que yo creo que es muy relevante. El trabajo conjunto con las instituciones también siempre es muy relevante. Conozco el trabajo que ha hecho la Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria, porque en conjunto con el concejal Gonzalo López hemos asistido a los consejos de seguridad pública. También muchas veces va la concejala Alexandra y el concejal Nicolás Quirós, que nos parece relevante porque de ahí nos entregan la información que necesitamos para saber qué acciones son las que se están realizando y qué acciones también se pueden mejorar a través de simple análisis de datos, ¿no? Así que yo espero que bueno, esto vaya avanzando. Yo sé también la necesidad que existe, que ahí le hablaba el concejal Miguel Astudillo, que lamentablemente tenemos un déficit muy importante de carabineros en la comuna. No obstante, yo igual creo que es importante resaltar los últimos acuerdos que han suscitado a nivel nacional a propósito de los últimos acontecimientos, que hemos tenido mayor dotación de carabineros, que evidentemente no es permanente porque hay muchas comunas que también los necesitan, pero sin duda alguna que hay acuerdos que sí se han cumplido, que se agradece, que se puedan hacer por un periodo importante en la comuna y que también hay otras temáticas que por razones de seguridad uno no puede aquí abordar, pero que sí sabemos que son compromisos que se están cumpliendo y que también se agradece. Así que no solamente a la Dirección de Seguridad Pública y Comunitaria, sino que también a la inspección, que creo que también cumplen un rol relevante preventivo muchas veces, y también a la gestión municipal, que ha estado también a la altura de poder subsanar ciertos acontecimientos que hoy día nos afectan como comunidad. Esa, alcaldesa, muchas gracias. Muchas gracias, concejala. ¿Alguien más? ¿Vamos a votación? Se propone al Consejo de Quilicura le entreguen como dato por un periodo de 5 años de bien mueble a la Policía de Investigaciones de Chile, un dron marca DJI modelo Mavic 2 Enterprise Advance. En votación, concejal Alexander Ancibia. Apruebo. Concejal Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejala Daniela Cuevas. Apruebo. Concejala María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Apruebo. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con contrataciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 65, letra J, de la ley 18.695. Licitación pública denominada suministro de repuesto para vehículos municipales 2024 y de 2483-232-LP24. Buenos días, alcaldesa, concejales, concejalas, colegas directores, vecinos y vecinas de Quilicura que nos siguen a través de las distintas plataformas. A continuación, traemos a consideración del Consejo el suministro de repuestos para vehículos municipales 2024 con el ID 2483-232-LP24 de la Dirección de Operaciones y Protección Civil. A modo de introducción y conforme a lo establecido en el Reglamento Interno Municipal, la sección de movilización debe mantener, controlar y gestionar la provisión o reposición de insumos, repuestos y herramientas en stock destinados al uso de vehículos del municipio y para las labores de mecánica que sean necesarias. En este marco, la Dirección de Operaciones y Protección Civil asume una responsabilidad clave
en garantizar el abastecimiento continuo de los repuestos esenciales para garantizar el óptimo funcionamiento de la flota de vehículos municipales. Este mandato no solo implica la reposición oportuna de materiales, sino también una gestión proactiva que prevé las necesidades futuras y responde a las demandas actuales de mantenimiento y reparación. Esta función es fundamental para minimizar los tiempos de inactividad y garantizar que los servicios municipales que dependen de esta flota puedan operar sin interrupciones, contribuyendo directamente a la eficiencia y efectividad en la administración pública local. Esta licitación cuenta con un presupuesto de 80 millones de pesos y va incluido de la cuenta 215-2204-011, denominada Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Dirección de Operaciones y Protección Civil. ¿Por qué necesitamos este suministro de repuestos? Para garantizar el mantenimiento continuo de los vehículos municipales, reduciendo el tiempo de inactividad y asegurando reparaciones oportunas. En la Comisión de Hacienda, alcaldesa, revisamos el listado de vehículos que requieren repuesto, los cuales abarca toda la flota de vehículos municipales, entre ellos camiones, buses, minibuses, minicargadores, camionetas, vehículos Hyundai, etcétera, los cuales son agrupados y responden a 38, siguiente por favor, 38 categorías de vehículos más un ítem de insumos generales y desprendiéndose, de las cuales la flota está compuesta por 102 vehículos que están categorizados en distintas tipologías. De los repuestos, del listado de repuestos, también los vimos en detalle en la Comisión de Hacienda y la idea fue incluir todo tipo de repuesto de las 38 categorías de vehículos más los insumos generales que componen la flota municipal, para no leerlos todos. Esta licitación fue publicada el 11 de junio y cerró el día 1 de julio del 2024 y los antecedentes y evaluación de las ofertas serán presentados por la Dirección de Compras Públicas. Bien, para esta licitación, que es un suministro, si me ayudan con la presentación, tenemos un presupuesto de 80 millones de pesos, IVA incluido, y participaron en la comisión evaluadora Patricia Méndez, Catherine de la Vega y don Gustavo Llévenes. En la apertura digital tuvimos tres oferentes, Comercial MR Spa, J&AM F Spa y Comercial Chequina Limitada. Las dos primeras, a pesar de estar hábiles en el portal, tuvieron que ser rechazadas. La primera porque en la oferta económica la sumatoria de los totales no corresponden al anexo que es el número 3. Y la segunda no informa valores en algunos productos según lo requerido en las bases en el punto 4.3. Y la empresa entonces Comercial Chequina Limitada es la que pasa a la evaluación. Para esta licitación se evaluó una oferta económica con el 40%, plazo de entrega y experiencia 20% cada uno, servicio postventa 10%, comportamiento contractual anterior y presentación de antecedentes 5% cada uno. Esta empresa oferta 78.351.619 pesos, se ajusta por lo tanto al presupuesto obteniendo el 40% de la ponderación, con un plazo de entrega de 4 días hábiles. También se ajusta a lo requerido en las bases, así que obtiene 20% de la ponderación. Acredita 5 servicios similares y obtiene el 10% en ese punto. Con respecto al servicio postventa, oferta 4 días hábiles y obtiene el 10% de la ponderación. Comportamiento contractual anterior, esta empresa presenta anotaciones negativas en el portal, por lo tanto obtiene el 0%. Y por último, presenta todos los antecedentes en tiempo y forma, por lo tanto, obtiene el 5% de la ponderación. En suma, entonces, esta empresa obtiene el 85% del total y la comisión evaluadora propone al Honorable Consejo adjudicar este suministro a Comercial Chequina Limitada por un monto total de 78.351.619 pesos IVA incluido, con un plazo de entrega de 4 días hábiles. Muchas gracias por la presentación, ambas directoras.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿No? Vamos a votación. Se propone al Consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada suministro de repuestos para vehículos municipales año 2024 con el oferente Shekina Limitada por un monto total de la sumatoria de los productos por 78.351.619 pesos incluido y un presupuesto disponible de 80 millones de pesos. El plazo de entrega, 4 días hábiles. Concejala Alexandra Arancibia. Apruebo. Concejala Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejala Daniela Cuevas. Apruebo. Concejala María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Apruebo. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Dígalo más fuerte. Dígalo más fuerte. Apruebo. Apruebo. ¿De usted, alcaldesa? Apruebo. Gracias. Muchas gracias. Ya un minuto. Break. ¿Hacemos la prórroga? Como ya se cumplieron 2 años, 2 horas de sesión. Cumplimos 3. Y medio. 3 años. Tanto que hemos hecho, ¿cierto? 3 años, ya. Entonces, se propone al Consejo la prórroga del Consejo hasta dar cuenta a todos los puntos de la tabla. Concejala Alexandra Arancibia. Apruebo. Concejala Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejala Daniela Cuevas. Apruebo. Concejal María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Continuamos entonces. ¿Qué era el nombre? ¿No? ¿Sí? ¿Queda un tema nuevo? Seguimos. Vamos con licitación pública denominada suministro de material de imprenta para los distintos centros de salud de la comuna de Quilicura, ID 2483-213-LP24. Buenas tardes, concejales, concejala. Bueno, como mencionó la alcaldesa, la propuesta del suministro de materiales de imprenta para los distintos establecimientos de salud de nuestra comuna, la licitación pública ID 2483-213-LP24. El principal objetivo para nosotros como Departamento de Salud es requerir la adquisición del material de imprenta que tiene por finalidad abastecer a todos nuestros establecimientos de salud para otorgar las herramientas necesarias en la entrega de prestaciones médicas a todos nuestros usuarios y usuarias. El oferente deberá presentar el valor de los productos que se detalla en el listado que está junto a las bases correspondientes, debiendo ofertar todos los productos indicando su valor unitario según el formato señalado en dicho listado. El presupuesto disponible desde el Departamento de Salud Municipal cuenta con un presupuesto de 90 millones IVA incluido y una vigencia de este contrato por 24 meses. El objetivo, además, establece que el suministro de materiales requiere de, principalmente, carnet de control, atención a nuestros pacientes, recetas médicas, informes de médicos, exámenes de distintas solicitudes de los profesionales de salud. Eso en cuanto a lo específico de los requerimientos que nosotros necesitamos en los establecimientos. Pasamos entonces a la revisión de la evaluación. Tenemos para esta licitación un presupuesto disponible de 90 millones de pesos con financiamiento municipal y participaron en la comisión evaluadora Yasmín González, Carolina Navarro y Sebastián Román. En la apertura digital tenemos a 3 oferentes. La primera es Impresos Garretón,
La segunda, Impresos PIB Limitada. Y por último, Hernán Orlando Lemus Leighton. La segunda empresa no oferta los productos 57 al 67, por lo tanto queda inadmisible, pasando las dos empresas que sí están hábiles y aceptadas a la evaluación. Tenemos que para esta licitación se evaluó en primer lugar la oferta económica con un 50%, el plazo de entrega 30%, experiencia 10%, presentación de antecedentes y comportamiento contractual 5% cada uno. Siguiente. En la oferta económica, la oferta más conveniente para el municipio es la oferta de la empresa Hernán Orlando Lemus Leighton por una sumatoria total de 122.570 pesos, obteniendo el 50% de la ponderación. Siguiente, por favor. En cuanto a los plazos de entrega, Impresos Garretón oferta 5 días versus la otra empresa que oferta 6 días y ambas se encuentran en el rango para obtener el 30% de la ponderación. En cuanto a años de experiencia, Impresos Garretón acredita menos de un año de experiencia obteniendo un 1%, mientras Hernán Lemus Leighton acredita más de 4 años de experiencia, por lo tanto obtiene el 5%. En cantidad de servicios similares, ninguno de los dos acredita contratos ni facturas de servicios similares, por lo tanto, obtienen ambos 0%. Siguiente. En presentación de antecedentes, al igual que en el caso anterior, ninguno de los dos presentó antecedentes que fueron omitidos en la propuesta inicial y luego en el foro inverso, por lo tanto, tienen un 0% en la ponderación de ambos. En comportamiento contractual anterior, Impresos Garretón no cuenta con anotaciones en el portal versus Hernán Lemus Leighton, que sí cuenta con una anotación en el portal, por lo tanto obtiene un 0%, e Impresos Garretón 5%. En suma, con el total de las evaluaciones, tenemos que Hernán Orlando Lemus Leighton obtiene un 85% del total de la ponderación, por lo tanto, se propone al Honorable Consejo adjudicar esta propuesta a la empresa Hernán Orlando Lemus Leighton por un suministro de 90 millones de pesos en un plazo de entrega de 6 días hábiles. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? No. Vamos a votación. Se propone al Consejo de Quilicura la contratación de la licitación pública denominada suministro de materiales de imprenta para los distintos centros de salud de la comuna de Quilicura con el oferente Hernán Orlando Lemus Leighton por un monto ofertado de los productos de 122.570 pesos y un total de suministro de 90 millones de pesos con plazo de entrega de 6 días hábiles. Concejala Alexandra Ancibia. Apruebo. Concejala Lorena Ayala. Apruebo. Concejal Juan Pablo Muñoz. Apruebo. Concejala Daniela Cuevas. Apruebo. Concejala María Indo. Apruebo. Concejal Nicolás Quirós. Apruebo. Concejal Gonzalo López. Apruebo. Concejal Miguel Astudillo. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias. Vamos a los varios. Entonces, el primer tiempo lo tiene la concejala Alexandra Ancibia. Concejala. Muchas gracias, secretario. También te voy a avanzar, bueno, no me puedo referir al lamentable suceso, ¿cierto?, del asesinato de 4 jóvenes en Quilicura. Agradezco, bueno, todas las funciones de la comisión a la presentación y con la defensoría de la niña también se activaron rápidamente con estos sucesos que no son eventuales y, bueno, hemos visto trabajando en ello y en septiembre ya deberíamos ver
cruces de aquello, esperamos colocar todo el énfasis en aquello, porque creo que acá hay un discurso transversal con respecto a que el narcotráfico ya no puede seguir captando a los niños y niñas adolescentes por la vulnerabilidad de sus derechos en el fondo. Eso quería mencionar como primero y también señalar que el día lunes al fin se aprobó la comisión, el informe de la Comisión Investigadora de Agua San Isidro, la cual ese informe detalla antecedentes aprobados por las diputadas y diputados de la República. Y con respecto a Quilicura me gustaría resaltar ciertos puntos, como por ejemplo que la planta de tratamiento de agua servida aprobada en Quilicura, existen antecedentes contundentes respecto de la elusión a los inicios de obra y labores puestas en marcha en la planta previo a la obtención de la RCA y hay una denuncia en el año 2023. También se señala que existe actualmente una arista judicial por prevaricación y soborno, denunciándose entre ellos la existencia de grupos de WhatsApp de autoridades sectoriales donde se coordinaban más votaciones en el Comité Evaluativo de Proyectos Ambientales. Se señaló que a pesar de la existencia del informe conciliado, de todas formas se sugiere a los Seremi aprobar o rechazar proyecto. También se señala que la concejala de Quilicura, Alexandra Arancibia, y el dirigente ambiental Rodrigo Vallejo, junto a la alcaldesa de Quilicura, reafirmaron en sesión de comisión del Congreso que los procedimientos llevados por el Servicio Sanitario Agua San Isidro obtienen permiso mediante la alteración de datos y un proceso viciado. Se denunciaron además diversos eventos de vertimiento de riles en la zona industrial en los humedales de Quilicura. Creo que es un avance importante y esperamos que esto avance jurídicamente y le hagamos el seguimiento muy de cerca a esta empresa que con este informe ya oficialmente se asume como Estado que no había una fiscalización profunda a cómo entregaban su servicio y la calidad del agua que entregaban. Ahora sí me pueden ayudar con los videos, chiquillas. Y bueno, aquí les traigo un video. Esta ya lo había mencionado. Esta es la calle Nueva Delhi, que los vecinos ya han manifestado, han generado oír. Yo generé el oficio de cómo están doblando por esa calle. Se quejan porque se suben a las veredas, están rompiendo las calles. Y bueno, esto nos juntamos con los vecinos y fuimos a la Dirección de Transporte del Ministerio y quedaron de analizarlo. Esa es una lata que está sobre un canal que cada vez se va deteriorando más la calle. Entonces, es importante también hacer estos análisis y volver a reforzar. Si bien el municipio no tiene la facultad de ver los recorridos de las micros, sí puede oficiar y sugerir para llegar a ciertos acuerdos. Lamentablemente, para maniobrar se tienen que subir a las veredas y ya las viviendas se están viendo afectadas. ¿Tan solo esos videos? ¿Habían otros? Bueno, esa es la maniobra que está pasando en esos momentos. Yo también con las vecinas hablamos con el encargado, el jefe del paradero de Colo Colo, y bueno, en horas puntas se para un paletero, pero en el fondo no genera la solución real que están buscando. Ahí está el caballero. Esa es la solución que nos dan, pero de todas formas igual pasan, las veredas son angostas. De hecho, una vecina me comentaba que casi atropellan a su nieta porque salió y justo hay una doblada donde ella vive y que tapa un poco la visión y casi la atropellan. Y no sé si pueden mostrar las de la otra calle, es que un vecino tapó ese hoyo porque era un cráter. ¿Cómo está allá? Bueno, ahí se ve cómo están dejando las calles porque como se nos han señalado incluso las comisiones de tránsito, las construcciones para de calle a avenida necesitan cierta composición. Y bueno, alcaldesa, señalar que ayer hice un recorrido por ciertas calles y hay eventos o hoyos muy significativos en Estación Rungue, en Estación Batuco, en Santa Laura, en Bali y, bueno, y como lo mostré acá, en Nueva Delhi. Eso quería mencionar en mis barrios. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, concejala. Entonces, el tiempo de la concejala Lorena Ayala. Concejala. Ante las graves declaraciones de Javier Macaya en Canal 13, creo que debemos condenarlo transversalmente
porque una de nuestras misiones principales es la protección a las infancias. Creo que también es insuficiente haber renunciado a su cargo como presidente de este partido político. Necesitamos además señales más claras de parte de todas las autoridades políticas en relación a este tema. O sea, las niñas y los niños no se tocan. En segundo lugar, quiero saludar al Departamento de Cultura por la actividad que realizaron hace unos días acá en el Centro Cultural, celebrando el Día de la Cuequera. También fue una instancia para compartir las diferentes organizaciones. Y por último, aclarar un poquito ahí cuando el concejal se refirió a la profesora de patinaje, ya no es de carrera, es de patín artístico, ¿ya? Y eso. Muchas gracias. Gracias. Saludamos a nuestra intérprete de lengua de señas. Concejal Juan Pablo Muñoz. Su tiempo. Aprovechando esta intervención que se va a hacer en las veredas del sector de Mata, le voy a solicitar que puedan reparar Mata frente al 0276, que no queda vereda. También se va a hacer llegar por oficio, también la esquina de Mata con Paula Jara Quemada, donde la gente habitúa a botar basura y ahora el gato, ahí, como si bien se conoce, el cargado frontal tiene la vereda bastante dañada y está peligroso cruzar. También se lo voy a solicitar la reparación de ese lugar. En lo particular, la persona en situación de calle que se encuentra, me voy a referir a este tema delicado, que se encuentra en el sector de la cancha de Nifre con San Enrique. Nosotros hicimos una intervención ahí con los vecinos de poder recuperar el espacio. Vecinos de manera voluntaria, se ha logrado hacer harto, gracias también a la gente de la DAO, que también nos fue a regar el sector para poder lograr que el lugar se mantuviera despejado como corresponde, pero la persona que se encuentra ahí, posibilidad de una solución definitiva radical al sector, debido a que ya tiene un carro con el que va a recoger escombros y lo que hace él es acumularlo en la esquina porque sabe que pasa un camión municipal a retirárselo. Entonces también pasa con un carrito, con un triciclo que trae tierra, y ya tengo videos de vecinos grabándolo que la tierra la echa al sumidero de agua, del agua lluvia, la barra y la mete hacia adentro cada vez que puede. Entonces tuvimos un tema de inundaciones, tuvimos un tema de lluvia con sumidero, entonces hay un esfuerzo grande en poder mantenerlo limpio. Y esta persona insiste con seguir llevando tierra hacia los sumideros. Otro punto adicional, pedir una fiscalización respecto a que el municipio se encuentra con un contrato con Red de Movilidad, más bien conocido como Transantiago también, el cual se ha dedicado y se ha visto bastante limpio los paraderos, se ha visto que se le hace una mantención como corresponde, están bastante presentables ahora. Se está avanzando harto en esto, pero nos encontramos dentro de caminar por las calles que la gente está colocando el anuncio. Empiezan a pegar papel, empiezan a pegar afiches de sus locales comerciales y ahí está perfectamente identificado quién es para poder identificarlo y poder hacer la multa que corresponde, si es que corresponde. Porque es verdad que ahí hay gente que se está doblando el lomo limpiando los paraderos. Hay una inversión municipal, pero hay gente que no sabe, o sea, por falta de cultura simplemente. Y no es pegarlo con scotch, es pegarlo como con engrudo, no sé, lo dejan verdaderamente mal, así, no sé cómo decirlo, pero no están durando nada. Y quiero, en este punto me voy a dar las gracias a la funcionaria Elizabeth Borges, porque el otro día estuve en el Sabo Rodrigo Rojas y vi como, sin presentarme, como nunca he presentado como concejal para atenderme, e incluso yo dejé de atenderme en el mundo privado, en la clínica, desde que asumí como concejal para poder utilizar el servicio público. Tuve la oportunidad de ver cómo una persona le insultó, una persona perdió el control, una persona se enojó dentro de la sala por el tipo de atención. Está bien, está lleno, está en un tema, un pic de enfermedad respiratoria donde todo el mundo no tiene prioridades. La prioridad son las personas que tienen más graves. Habíamos varias personas en mal estado, pero esta persona perdió el control y la funcionaria que acabo de mencionar supo lograr contener a la persona, supo lograr educar a la persona y sin tener que llamar a los guardias de seguridad, la funcionaria Elizabeth Borges logró controlar una situación que prácticamente cualquiera se le hubiese ido de las manos de una manera bastante dura. Entonces quiero hacer mención en el correcto uso de la,
de la formación como persona pública que tuvo que mantener el control a pesar de todo como la trataron. Solamente eso. Muchas gracias, concejal. Concejala Daniela Cuevas, su tiempo. Gracias, don Eduardo. Voy a ser muy breve. Bueno, yo ya había solicitado que nos pudieran enviar el programa o la planificación de bacheos, pero como no la tengo, voy a volver a comentar que hay algunos sectores, como bien hablaba la concejala Alexandra, que es al menos poder darle una respuesta al vecino que si está o no dentro de la proyección misma, de la planificación misma. Por la calle Volcán Licancabur, entre San Martín y Lucía Godoy Alcayaga, hay tres eventos muy, muy grandes. Entonces, en la mañana los vehículos tienen que, obviamente, esquivarlo y se produce un taco y se junta con el camión de la basura. Es un poco complejo. Entonces, quizás se le pueda dar apresurar aquello. Por Peña Blanca, entre Cardenal Silva Enríquez y Pampa del Tamarugal, también hay unos eventos muy grandes. Y en relación a lo mismo, también habíamos solicitado y nos dijeron que estaba dentro de la programación la demarcación del cruce peatonal de Santa Laura con Rigoberto Jara hacia el paradero, que todavía no ha sido demarcado y sería importante poder tenerlo porque es el único cruce que tienen la y los estudiantes hacia tomar la locomoción pública. Está, no es el que está hacia la iglesia, es el que está hacia el paradero, que ya no existe, pero ahí va. Y también hay un lomo de toro que quizás se podría pintar. Es alcaldesa, gracias. Muchas gracias, concejala. Concejala María Indo, su tiempo. Quiero partir solicitando, nos llegó a todos vía correo electrónico una carta del presidente de Centro de Padres y Apoderados del Liceo José Domingo Cañas sobre el mejoramiento de los pavimentos del sector en la zona de San Luis. Y me gustaría saber, porque va dirigido también a los directores, si se le ha dado respuesta, que ven dificultades en el traslado y peligro para los niños. Entonces, quiero saber si ya se mandó la respuesta, nosotros conocerla y así dar por cerrado la situación, por favor. Lo segundo, que a propósito de la ley de alcoholes y que lo vimos y lo hemos conversado ya en dos o tres comisiones de alcoholes, yo quiero reiterar la posibilidad que nos da la ley para que en plazas y sectores públicos tener letreros que indique la prohibición de beber en la calle como una medida preventiva. Hay sectores que en la comisión se conversó, plazas donde se juntan adultos, que también por la ley está prohibido, y con mayor razón para personas, niños, jóvenes, menores de edad. Quisiera yo insistir, porque esto lo conversamos y se nos parece que se nos pasó a raíz. ¿Lo dijo usted? Ah, ya, yo pensé que no lo había dicho. Pero lo reitero y me sumo a eso, a la petición que hizo la concejala. Y no puedo dejar de mencionar una situación tan triste y lamentable que ha vivido Quilicura, y no solamente Quilicura, sino que también nuestra comuna vecina de Lampa, en temas de seguridad. Me voy a referir solo a lo de Quilicura, pero no quiero dejar de lado y que quede claro de que para la delincuencia, el narcotráfico, no existen las fronteras. Entonces, yo creo que si no actuamos con solidariamente, con precisión y eficiencia, todo este tipo de situaciones de gravedad finalmente nos van a traspasar todas las fronteras y es justamente lo que no queremos. Yo, alcaldesa, quiero solicitar que a propósito del plan del gobierno que ha anunciado, que se agradece, que se ha extendido a toda la región metropolitana, nosotros o quienes deban, porque a veces hay información que es reservada,
Pero sepamos, se dijo que íbamos a tener 500 más efectivos de carabineros. Bueno, saber cuántos va a tener Quilicura, porque necesitamos con urgencia darle tranquilidad a nuestros vecinos que no solo en esta oportunidad, claro, en esta oportunidad fueron 4 jóvenes niños los que fallecieron, pero ya hemos tenido otras situaciones. Me acuerdo en Parinacota, el caso de la pandilla de los Yubi, que también fue de alta connotación, pero pasó y quedó ahí hace más de 10 años. Entonces, hoy día no, yo creo que hay que tenerlo presente. Hay que trabajar para que estos planes sean efectivos y no solo sean anuncios. Creo que tenemos que trabajar, Quilicura debe trabajar por otro cuartel, otra comisaría para carabineros. Tenemos una sola que se hizo en el año 98, 1998. Quilicura ha doblado su dotación. Entonces ya debiéramos tener a lo menos una comisaría o un retén de carabineros. Tenemos como una vecina como es Maipú, que tiene el doble de habitantes, tiene 3 comisarías y un cuartel menor, o sea, 4 lugares donde hay policía. ¿Por qué Quilicura, teniendo la mitad de la población, solamente tiene una? Hay que trabajar. ¿Y por qué digo hay que trabajar a pesar de todo lo que se ha hecho? Porque estos proyectos son de largo plazo, entonces hay que comenzar a trabajar. Hemos tenido un largo tiempo donde no se ha hecho nada y no llegó nada a Quilicura. El ejemplo mejor es el cuartel de la PDI. 15 años se trabajó para que finalmente en este periodo, ahora hace un mes atrás, viéramos los cimientos, lo cual por lo menos tenemos tranquilidad de que de aquí al próximo año vamos a tener un cuartel de PDI aquí. Entonces yo pido que se trabaje y para eso estamos todos, para colaborar, para que esto sea un proyecto viable a la brevedad, porque no podemos estar esperando. Por otro lado, ayer con la alcaldesa estuvimos en el Congreso, invitada por el diputado Undurraga, y creo que los puntos que se pusieron ahí son importantes, porque el Congreso no solamente puede opinar, tiene obligación a apurar algunas leyes, tal como se lo pidió usted, alcaldesa, y yo quiero reiterar. O sea, el Congreso tiene que apurar las leyes que están estancadas o, no sé, esperando que pasen más cosas. Hay que apurar. Por ejemplo, la ley de los funerales narcos, que restan, ¿no es cierto?, sino que el trabajo de los carabineros. O sea, esa ley está en manos en el Congreso y se tiene que agilizar. La distribución también de carabineros. Desde el año 2019 no hay una nueva distribución de carabineros, también tiene que estar legislado para que esta equidad territorial que hablamos, que todos queremos, se haga realidad, o si no queda en un buen eslogan y nada más. Que la agilización de los procesos en la fiscalía, porque se toma detenido, ya todos reclaman, se toma detenido, llega el fiscal, no hay antecedentes, el delincuente o la persona que ha cometido un delito, a sabienda de toda la comunidad, en 2-3 días queda libre. Por lo tanto, también esa es tarea del Congreso, y creo que de alguna manera ayer quedó claro por la visita suya. Entonces, concejala, lleva 7 minutos. Ya, yo lo último que quiero decir, estas son medidas que hay que trabajarlas. Porque Quilicura, esta gestión municipal, este consejo liderado por la alcaldesa, es conocido en el país por la inversión que ha hecho en seguridad. Pero no sacamos nada nosotros, porque la facultad de la seguridad del país está en manos de la policía. Nosotros solamente apoyamos y colaboramos y en medidas preventivas. Hemos ocupado 10.000 millones del presupuesto de este año para este trabajo, y así todavía no es posible abarcar todas estas líneas de trabajo. Entonces,
Yo pido que se considere. Bien, agradecido que seamos incluidos en el plan de calle sin violencia, pero pidamos también con claridad y con fuerza lo que hoy día necesitamos. Más carabineros, un nuevo cuartel, agilizar los procesos de la fiscalía y por supuesto que las leyes del Congreso avancen y no queden detenidas como hoy día están. Y Quilicura seguirá avanzando con todos los proyectos e inversiones que tiene, que además de lo que se ha visto, o sea, creo que es bueno también mencionar trabajo en cultura, educación, deporte, el tremendo centro de capacitación que hoy día está a disposición de todos los vecinos y vecinas, que también es una medida preventiva. Eso, gracias, alcaldesa. Don Eduardo. Muchas gracias. Me lo resta para el próximo consejo. Se lo está anotando. Estoy esperando que se cumplan los 9 minutos para decir que estuvo 9 minutos. Concejal Nicolás Quiroz, su tiempo. Eduardo, voy a tomarme 10. Bueno, siguiendo la línea un poco también, me gusta que dialoguemos también en esta instancia. Claramente en la labor de seguridad existe un monopolio o no se ha actualizado de alguna forma las leyes para que otras instituciones como los municipios asuman un rol más clave en seguridad, por ende la policía cumple un rol fundamental en esto y por ende se necesitan las nuevas comisarías en Quilicura, una comuna con más de 270.000 habitantes, ¿cierto? Se vuelve una prioridad. Pero no solo en seguridad, que es una sensación importante para la comuna, en Quilicura también tenemos una problemática que es súper profunda, pero que se dialoga poco. Yo creo que es importante comenzar a ponerle en la mesa que tiene que ver con la salud. La salud en Quilicura también nos hace una necesidad latente en la comuna de nuevos CESFAM, de nuevos establecimientos de salud, que yo creo que tiene que ser una bandera para cualquier autoridad que asuma cualquier responsabilidad de traer nuevos servicios de salud a la comuna debido a también a cifras oficiales, la esperanza de vida, ¿cierto? La proyección de la población en los próximos años, que Quilicura constituye las más bajas de la región metropolitana. Y eso es una realidad según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, etcétera. Y en esa línea lo que yo quiero solicitar es profundizar las instancias de operativa o de salud en diferentes sectores, ¿cierto? Pido específicamente un operativo de salud en la Villa de la Marcoleta. Es importante, dado a lo que yo mencionaba de la esperanza de vida, la proyección de vida, que constituyen cifras oficiales, ¿cierto? Que además la entrega de salud en el territorio constituye una de las acciones más importantes que el servicio público en general puede entregar, sobre todo cuando estas cifras oficiales lo hacen una prioridad. Por otro lado, es importante, debido a estas mismas cifras, hablarle a la población, sobre todo masculina, ¿cierto? Que también es algo que se observa mediante estas cifras, que acuda a los servicios de salud, que preocuparse de la salud debe ser una prioridad y no se puede dejar de lado. No existen los superhéroes, no existen los superhombres en relación a eso. Eso también es machismo, que es importante también abordarlo desde esa perspectiva, y que preocuparse de la salud debe ser algo básico para toda la familia también. En relación a eso, y porque también metiendo en el servicio público, quiero manifestar en este consejo la necesidad de tener un convenio que conversando también con el personal de salud, di cuenta que existe un convenio de endoscopías que no garantiza el acceso dentro de la comuna. Y lamentablemente existe el convenio vigente, las personas tienen que acudir, ¿cierto?, a otra comuna que es Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco, o La Cisterna. Dado a esa lejanía, estos exámenes, que sí existe el acceso gratuito, etcétera, con un convenio, al ser tan lejos, muchas personas pierden la hora por el traslado, porque no calculan bien, etcétera. Entonces, existe una necesidad tal vez de revisar dicho convenio o abrir otro paralelo que complemente, pero que sea dentro de la comuna, porque lo habíamos visto en relación a otros. En buena hora, este año, si mal no recuerdo, abrimos algunos convenios con Arturo Prat, ¿cierto? Y claro, la gente lo está utilizando, etcétera. Se está accediendo a exámenes en forma gratuita
y creo que ese punto debe brillarse en relación a lo institucional, en el acceso a la salud, ¿cierto? Que la gente sepa de que si va a preocuparse de su salud, hay vías donde puede acceder, incluso con ciertos descuentos cuando no es gratuito, ¿cierto? Que son importantes debido a estos convenios que nosotros hemos aprobado también y que permiten también un acceso más expedito a la salud, ¿cierto? Sabemos que hay una problemática con el Hospital San José, ¿cierto? Entonces se hace mucho más importante el buen flujo de estos convenios existentes en la municipalidad. Así que mencionar eso, yo creo que es un tema bueno que podemos discutir y darle mayor profundidad, revisar, ¿cierto?, estos convenios para mejorarlos o abrir otras vías también para acceso. Eso. Gracias, concejal. Aclarar un punto, es a través de licitación por parte de salud, entonces ahí no hay mucha modificación, pero a través de social, las vecinas pueden traer sus cotizaciones y se les da el aporte. ¿Sí? Así que, claro, hay diferentes vías y estamos a disposición de entregar la información que las vecinas requieran, ¿sí? Así que están todas las alternativas para ayudar a que nuestras vecinas y vecinos tengan una mejor calidad de vida y, por cierto, una mejor salud. Concejal Gonzalo López, su tiempo. Gracias. Quiero, bueno, en reiteradas ocasiones hemos felicitado el trabajo que realiza la Dirección de Seguridad de la comuna. Bueno, la alcaldesa lo dijo al principio del consejo, según el estudio de la Universidad Diego Portales, a nivel nacional Quilicura ha sido la comuna que más ha inyectado en temas de seguridad, y eso se agradece y eso también hay que comentarlo y celebrarlo a los vecinos y vecinas. En relación a eso quiero solicitar, según una solicitud que me hizo llegar unos vecinos del sector condominio Plaza Quilicura, eso queda en la caletera Vespucio con calle Imael Briceño, donde efectivamente ahí también se ha visto últimamente muchos temas delictuales y de inseguridad. Ahí yo hago visible esa solicitud de los vecinos de ese sector para apuntar y tener también mayor presencia de nuestro funcionario y funcionaria de seguridad, que sabemos que es un trabajo que están realizando en toda la comuna y no pueden quedar tampoco en un punto fijo porque efectivamente tienen que recorrer todos los sectores de Quilicura. En mi segundo barrio quiero celebrar también el trabajo que se está realizando en distintas escuelas municipales en coordinación con la Corporación Cultural, que efectivamente se empezó nuevamente el Carnaval del Jardín, que ha visitado diferentes escuelas. El día lunes estuvo en la Escuela Pucará, el día ayer martes estuvo en la Escuela Estado de Michigan, y de verdad que celebramos esto, alcaldesa, porque tenemos que llegar con cultura a nuestro establecimiento e inyectar a nuestros estudiantes con temas de teatro, temas de circo. De verdad que eso es una buena forma de poder llegar a la educación y hacerlo más. Espera que celebro este programa de la corporación y esperamos que siga durante estos meses que nos quedan como educación municipal para después ser traspasado a SLEP. En mi otro barrio también quiero visibilizar el trabajo y también el viernes recién pasado inauguramos un hito histórico en la comuna, que fue la inauguración de la OMIL, que esto efectivamente viene a darle dignidad a nuestros vecinos y vecinas que están buscando alguna oportunidad y temas laborales. Y anteriormente estaba en una casa súper mal traer, de verdad que un espacio muy indigno para los vecinos, y hoy día que venga con un, de verdad, con una dependencia bien estable, y de verdad que los funcionarios y funcionarias que atienden a los medios hoy día están súper contentos. Así que es importante indicarlo en este Consejo Municipal sobre la dependencia de la OMIL. Y por último, en mi barrio quiero saludar
a una vecina que me acompaña, que me solicitó hoy día venir al consejo, a la señora Eliana Ferrero. Ella, la vecina, es del sector de Valle de los Campinos, sector sur de Quilicura, participa en varias organizaciones de ese sector. Y también, claro, efectivamente conversando, y tiene algunas solicitudes que yo la voy a hacer llegar por oficio a las direcciones correspondientes. Eso, muchas gracias, alcaldesa. Perfecto, muchas gracias. Bienvenida, vecina. Concejal Miguel Astudillo, su tiempo. Ya están entregados y los que me faltan los voy a hacer llegar hoy a secretaría, así que eso ahí está en mi barrio para no hacerlo tan largo. Muchas gracias. Después que Margarita habló 10 minutos, vamos a hacer de cuenta que tomó mi tiempo, ¿vale? Se lo cedo, Margarita. Bien. Muchas gracias. Se termina la sesión. Que tengan muy buen fin de semana.